por mí, Jesús, por la sangre que vertió, mi pecado él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí, Jesús. No te importó ser Dios al venir en la vergonzosa cruz, no, que amor, que inmenso amor reveló mi Salvador, la maldad que hizo. Que te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo quería preguntarte, mira, ya que tú tienes como 3 meses en iglesia, ¿qué se siente ser cristiano, pastor? ¿Cómo tú te sientes dentro de la iglesia? Pero a honestidad. Sabes que se siente, uno se siente bien, que en verdad uno se siente, yo mismo, yo, a menos yo, me siento diferente, me siento mal. Me siento como una paz, una tranquilidad. No, que lo que, todo como más organizado. No, que lo que ofrece Dios es muy diferente a lo que ofrece el mundo. No, ya, sí, ¿por qué? Porque el mundo ofrece muchas cosas buenas según la carne, sí, pero son cosas pasajeras. Pero cuando nos centramos en Dios, nos centramos dentro del Evangelio y vamos experimentando el conocimiento hacia Dios, la cosa es muy diferente. Sí, como algo como más original, ¿no? Por eso yo siempre te hablaba y te predicaba y te decía, tú tienes que tratar de probar la iglesia, tratar de buscarle al Señor, y tú verás. Oye, yo hubiera sabido que tú eras así, hace tiempo que te vas a meter en iglesia. No, es que es así. Mire, Roberto, la Biblia dice que Satanás vino a 3 cosas. Sí. Juan capítulo 10, verso 10, dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero que Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Sí, amén. ¿Qué sucede? Mira, tu familia, o sea, tu madre, tu padre, están separados. Satanás vino a destruir la familia, sí, los matrimonios. Ahí está tú y tu hermana. Está bien que tú y tu hermana por un lado se llevan bien, pero tú no te llevas muy bien con tu mamá en cuanto a cómo es ella, ni tu hermana se lleva muy bien con tu mamá en cuanto a... Entonces, tú sabes, sí, ¿qué pasa? Que cuando la familia se centra en Dios y trata de buscar del Señor, las cosas fluyen diferente. Sí, ¿verdad? Ya, todo fluye muy, pero muy diferente, porque en verdad, ¿cómo te explico? Cuando uno llega a estos caminos, la mente como que se le abre. Exactamente. Es muy diferente, como que no la ve igual que a los otros. Vamos y suponer, uno ve quién le hace la guerra a uno. Vamos a suponer, mira, primera de Juan capítulo 3, verso 8 dice, dice que todo el que comete pecado es del diablo, sí, pero que para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás en nuestras vidas. Mientras Cristo no tenga un hogar, una familia, hay un desastre espiritual. Pero cuando Cristo entra, que llega, que penetra, Cristo deshace todo lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios se va. Él vino a deshacer. A deshacer las obras del diablo. Exactamente. Sí. Entonces yo tengo la convicción y la certeza de que así como tú llegaste, tu hermana también va a llegar, tu hermana menor. Claro, brother. Y tu mamá también, es que lo que te pertenece a ti cuando es de Dios, cuando tú estás en Dios, le pertenece a Dios. Amén. Todo lo que te pertenece a ti cuando tú eres de Dios. No, y Dios sabe que yo quiero que mi familia llegue en toda al Evangelio. Aleluya. ¿Entiendes? Sí. Fue como tú me dijiste, pero en verdad yo me siento bien. A Dios la gloria. Una pregunta. ¿Cuál es tu va? Yo voy para la casa del pastor y hablar algo con él. Allí donde una hermana ensayar estos himnos. Bueno, era para que fuera conmigo, pero está bien, entonces, dale para allá. Te bendiga. Que avisarme más, ¿no? No, está bien, hablamos. Y ora por tu mamá y por tu hermana. Sí, órale a Dios. Sí, claro, yo vivo orando. Sí, sí, hay que orar. La Biblia dice que la oración tiene poder. Ya tú sabes. Está bien. Guay, ¿dónde está el pastor? Porque él tiene la puerta abierta de la casa, Dios mío, padre. Cuando viene a ver, está allá arriba, en la casa del hermano de chequeando. Él siempre va para allá arriba. Sí, yo creo que está ahí. Amén, que tengo que hablar. Ven. Pastor, yo lo ando buscando, Dios bendiga, ¿cómo se siente? Estamos bien, a Dios sea la gloria. No, fui a su casa, bien, encontré la casa abierta, dije, no está lejos. Entonces, como de vez en cuando usted viene a supervisar el área, aquí en la construcción, me supuse que usted estaba aquí arriba. Estoy observando esto aquí del hermano mío. Sí, no, en verdad que Dios ha permitido que el hermano suyo prospere para allá. Amén. Lo mejor que hizo fue empantar, ¿sí, señor? Porque aquí estaba el hermano Paso. Pero allí en los Estados Unidos él está trabajando. Sí, no le está yendo bien.
Pero no es cristiano ya. No, 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 ni lo era aquí ni era allá. Dios mío. Yo mire, no predico, pero yo no forzo. Sí, yo entiendo. Dígame. ¿Qué mire, pastor. Yo ¿qué tuve... usted cree si bajamos para abajo? No, 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 no. Bueno, déjeme decirle, porque allá abajo hay mucho ruido. Okay. Quiero que usted me escuche bien, vea. Hable. Yo tuve un sueño anoche, donde yo me veía montándome en un avión, como que iba para otro país, y llevaba dos maletas. Ahora, yo en sí no entiendo si el sueño es físico o es espiritual. Acuérdese que Dios me ha llamado a mí con un ministerio evangelístico. Amén. No sé si es que Dios me va a abrir puertas para viajar a las naciones, o es si, que Dios, si es que Dios va a permitir que yo emigre a otro país a vivir. No entiendo. Mire, es cierto. Nosotros tenemos que entender que por la palabra, Dios habla como Él quiere y como Él le habla. Exacto. Y cuando Dios quiere entregarnos algo a nosotros, ya sea en lo espiritual o material, Dios lo ha de entender de diferentes maneras. Exacto. Mire, en su caso, recuerde que en una ocasión, nosotros estábamos en una campaña hace dos meses atrás, y el predicador Ricky Mann, el siervo, sí, yo entiendo, claro, estuvo hablando sobre una revelación que iba a tener una persona, y en medio de esa revelación, esa persona se iba a dar cuenta del don que va a entregar en su mano. Ahora, él en sí, él no especificó a la persona. No, él no dio nombre. Él no dio nombre. Pero no podemos decirle que en realidad era usted. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Todo lo que Dios trae a nuestras vidas es bueno. Amén. Ya sea en el caso de en la parte económica o en la parte espiritual. En la parte económica, cuando a nuestras vidas estamos pasando por escasez, Dios lo permite es para que nosotros aprendamos a sobrevivir. Sí, en yo y en la parte espiritual, Dios permite darnos sueño a nosotros, lo espiritual, para que si estamos mal o estamos haciendo algo mal, entonces lo apartemos. Pero en el caso suyo, siervo, las dos maletas indican dos cosas. ¿Dos qué? Punto número uno, puede ser una maleta en el que usted esté pendiente al mundo de atrás y la otra maleta, usted esté pendiente a las cosas de Dios. O usted está pendiente a lo de Dios o está pendiente en el mundo. Sí. O sea, no estoy diciendo de que usted esté caminando mal ante los ojos de Dios, pero sí le voy a decir algo. Prepárese. Prepárese porque algo grande va a pasar en su vida. Amén. No, lo único que yo le digo, porque en sí, en el avión yo tenía equipaje donde iba... me iba a subir a un avión como que iba a emigrar. Ahora, no sé si era predicar la palabra o directamente que me iba a vivir para allá. Yo lo que sé que iba a emigrar en un avión para otro país. No sé si es que Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas. A través de una campaña. Si no Dios sé. Va a abrir puertas en su vida, esté preparado, gente, en la parte espiritual. Y si Dios está permitiendo que en la parte revelativa, en el sueño que usted tuvo, es para algo de un cambio en su vida en general, ya sea económico, ya sea espiritual, ya sea lo que sea. Hasta recuerde también que usted tiene un tío que viaja. Sí. Usted sabe. Quizá, no sé si usted había hablado con ese tío. No, no, nunca he hablado con él. En cuanto a viajes, no. Quizá él. En cuanto a las familias. Quizá él está preparando los papeles para llevarse. Usted sabe que yo he ministrado aquí en diferentes provincias en el país. Pero por el momento no he salido a predicar en otros países. Yo me supuse que cuando viene a ver era un viaje... misionero, un viaje en cuanto a ministrar la palabra. Acuérdense que predicamos en Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo. Mire, yo lo único que le digo es que esté preparado para cualquier anormalía que se dé en la vida, sea buena o sea sí, mala. Yo ahora, entiendo. Yo en sí quisiera en el nombre de Jesús que sea bueno. ¿Te ve? Dígame, su hermana, ¿cómo está? No, no, estamos bendecidos, pastor. Gracias a Dios. Pero estamos en pie porque Dios es bueno. No quiere venir a los pies de Cristo, que lo prepara. La Biblia dice, pastor, que todo Dios lo hizo perfecto a su tiempo. O sea, al tiempo de Dios, las cosas salen bien. Venga, vamos a bajar. ¿Cómo te ve todo eso? Lo importante es tener a Cristo en su corazón, porque acuérdese que no queda la piedra que no sea derribada. Venga, pastor. Aleluya. Buena vecina, Dios le guarde. Gracias. Oh, pastor. Oh, Dios me le bendiga. Te guarde. Pastor de Dios. ¿De dónde viene usted? Ah, yo estaba en una hermana ensayando el oído. Hermana. Sí, de Linario. Esa es la hermana Juana, ¿verdad? Ah, la hermana Juana. Mire, varón. Se llamó usted. Estamos bien, adiós, gracias.
Me siento feliz, me siento gozoso, pastor. Eso es lo mejor. Me siento como un renovado. Eso es lo mejor. Óigame, y yo estoy orgulloso de usted. Amén. Espiritualmente hablando, porque usted lo que tiene son 3 meses en el Evangelio. Sí, 3 meses. Y en medio de eso, usted está dando testimonio de que usted ha sido un excelente seguidor de Cristo. Amén. Pero la Biblia dice que debemos dar fruto digno de arrepentimiento. Sí. Entonces usted es un hombre que usted se está sometiendo a la palabra, está conviviendo a la palabra, vaya, conforme a la voluntad. Vaya, no, varón, recuerda. ¿Qué pasa, ministro? Hablando con Dios. Todo insecto y todo, varón, Dios no permite que le pase nada al ungido de Dios. Mire, varón, usted ve esa sierva con la que usted estaba estudiando los himnos. Es una mujer de Dios. Sí. Mujer llena. Síguese juntando a ese tipo de personas. Pastor, no es buena, pero nosotros sentimos la presencia. Bueno, mientras estábamos cantando. En medio de la adoración. Mire, usted no ha oído estas canciones que han salido nuevas ahora, que Barán y esa gente. Uh-huh. Esa gente lo que hacen atrás de dinero, ¿verdad? De dinero. Pero ve, aquí está. La pura verdad. Estos himnos, varón, son himnos que vienen directamente del corazón. Amén. Himno, varón, lleno de la gracia de Dios del cielo. ¿Se ve? Entonces, yo estoy seguro que antes de ustedes comenzar a cantar ese himno, varón, yo estoy seguro que la sierva dijo, nos vamos primero a orar. Sí, nos oramos primero. Entonces, por eso le digo. Por lo menos reprendimos toda malicia del enemigo, que era atolvar los aires contaminados, todo. Amén. Empezamos. Amén. Mire, en medio de eso, recuerde que usted tiene que buscar la manera de casarse. Pero antes de manténgase en la oración, orando, pidiéndole a Dios que Dios le revele, no, que Dios le hable. Yo te lo voy a decir la verdad, yo ahora mismo no estoy en casamiento. Amén. Yo estoy, mi enfoque está en Dios. Amén. Eso es Biblia. Y que yo lo que quiero, es la Biblia. Yo lo que busco, disculpe también, de que mi familia termine de llegar al Evangelio. Amén, amén. No, tranquilo. Eso es lo que Dios va a permitir de porque que su cuando, madre. Cuando llegó la presencia de Dios en mi vida, yo lo que pensé, escuché como una voz, que dijo, no hay cosa más bonita, ni una novia, ni nada. Está ante la presencia de Dios. Sí, amén. Amén. Usted sabe que la Biblia nos manda, nos insiste a buscar su presencia. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas aún serán añadidas. O sea que Dios no se equivoca. Cuando Dios dice esta palabra, Dios se cumple esa palabra. Sí. ¿Oye? Sí, amén. Usted sabe algo, le voy a decir algo muy importante. Hay dos cosas, la cual le dan fuerza a un cristiano. Punto número 1. Que el que se mete con un cristiano está perdiendo la batalla. El que se mete. Porque el que se mete con un cristiano, el que se metió tiene que entender y comprender que Dios es nuestro guiador. Sí, no tanto guiador, sino nuestro peleador. Y algo más duro, varón, ¿cuándo usted ha escuchado que Dios ha perdido alguna batalla? No, varón, eso es ciencia. Ni el pueblo de la revelación de lo alto, varón. Por eso es que usted ve que yo no le tengo miedo a nada, varón, porque es que el Dios que yo le sirvo es un Dios de poder. Varón, yo no le voy a quitar más tiempo. Pero usted me quería decir algo, que usted dijo que algo, pues, hay algo como que un cristiano debe de tener, no sé. ¿No? Pero yo se lo acabé de decir. No, usted quiso decir algo más fuerte, como que ayudan al cristiano. Yo pensé que te iba a decir el ayuno y la oración. Usted está en eso. Es que yo estoy enfocado en eso, pastor. Siervo, entonces, ¿para dónde usted va? Yo voy a llegar a su casa. Yo voy a la casa ahora. Yo voy ahora llegando a la hermana Felicia, que está peleando una batalla fuerte con su esposo. ¿Usted quiere acompañarme? Claro, pastor. Vamos para allá, vamos. ¿No? Porque lo mío es esto. Este es mi machete, pastor. Donde se hable de Dios, ahí estoy yo. Así es, cierto. No, yo le voy a dar una palabra a esa mujer profeta. Amén. Esa mujer busca de Dios. Pastor, donde quiera que usted vaya, ella está en el Evangelio, pero está muy lenta. No quiere, varón, quiere afincarse. Entonces, problema. Bendición, mami. ¿Qué tú buscas aquí en mi casa? Mami, pero no me habla así. Que tú es raro estar aquí. ¿Algo busca tú que está aquí? No, mami, lo que pasa es que vine aquí. A veces tú me prestas 3,000 pesos. ¿Cómo que te prestas 3,000 pesos? Pues yo no tengo ni un peso.
No, eso me matan a mí hoy, no me lo encuentran en los bolsillos. No me diga eso, porque usted siempre tiene su dinero. ¿Y cómo es que ustedes andan en las calles los fines de semana, se cansan de andar bebiendo, de andar con todo el mundo para arriba y para abajo, y cuando se le ofrece un problema no tienen con qué resolverlo? ¿Cómo es que tú no tienes la casa, los cuartos de pagar tu casa? No, y andaba ahí domingo muy bebiendo con tu grupo. Mami, por favor, empréstemelo. Si usted no me lo yo no tengo un peso encima. Me van a sacar de la casa. Bueno, pues voy a ver a dónde los haya, que yo un peso encima no lo tengo. Por un peso me matan. Por favor, a mí. Mami, no me trate así porque yo soy hija de usted. Dígame. Bueno, pues si yo no lo tengo, ¿qué quiere que yo haga? Venga, mami, yo sé que usted siempre tiene su dinero. Yo no sé tan mal que yo soy su hija. Yo se lo voy a dar emprestado. Desde que yo lo consiga, de una vez vengo y se lo traigo. Ah, pero así como tú dices que me lo va a dar a mí. Ve a otro sitio a buscarlo porque como tú lo vas a pagar, otra gente te lo empresta. No, mami, yo no tengo un peso encima, a mí no me hables de cuarto, tú. ¿De dónde que te voy a buscar? Es que hoy que tengo que pagarlo, si no me van a desalojar. Bueno, porque te voy a tener la casa, porque tú sabes que tienes una responsabilidad. ¿Quién te mandan de la calle bebiendo? ¿Dónde voy a vivir? Bueno, tú sabes que tienes que pagar casa y lo que quieres es andar bebiendo, y para arriba y para abajo. Mami, ¿por qué usted no trata así a sus hijos? Nosotros somos sus hijos. Usted no debería tratarnos así, usted debería tratarnos diferente, usted debería ser más amable. Sé. Ya yo salí de ustedes, ya yo lo crié, yo le di ese cuerpo que ustedes tienen, ya ustedes tienen que defenderse ustedes, ya ustedes tienen que buscársela como sea. Ya, yo le di lo más importante, le di la vida, le di ese cuerpo que tienen. Entonces ahora también tengo yo que resolver por ustedes, ya yo me cansé de criarlo, ya yo lo crié. Pero es un favor. Y si no tengo, ¿de dónde se lo voy a buscar? ¿Cómo quiere que te diga que no tengo? Eso que usted tiene, usted es lo que no me lo quiere prestar, porque usted siempre nos trata mal a mi hermano y a mí. Y usted no debería ser así, usted debería ser diferente con nosotros. Es que ustedes tampoco son así conmigo. Ustedes dice un refrán que hay que dejar caer para hallarse que va. Ustedes nada más quieren que yo le busque y que yo le resuelva. Pero ya yo terminé de criar hace tiempo, le di ese cuerpo. ¿Qué más quieren que yo le dé? Mire, alguien se dé cuenta que yo ni aquí vivo. Ya yo lo terminé con el criarlo a ustedes. A mí no me jodan, a mí déjenme tranquila. Que ya yo lo crié. Está bien, usted se va a arrepentir. Hagan su vida por ahí, como ustedes quieran. Usted verá, y usted se va a arrepentir. Adiós, pues ya me tienen alto a mí, cualquier cosa nada más encima de mí, cualquier cosa que tengan aquí a buscar. Ya yo lo más grande lo hice, que lo crié. Ya me tienen harta, ¿eh? ¿Y usted quiere que con eso se No, aquí no me visiten a mí, déjeme tranquila, amiga. Yo estoy chin de vida, la quiero vivir tranquila. Aquí no vengan, joderme a mí. Pero si usted no vive tranquila, está más jugando problemas con nosotros y tratándonos mal. No, aquí no la venga, vaya a buscar su cuarto, trae, búscalo otro cabo, donde quiera, que yo no tengo ni uno. Usted algún día no va a necesitar, usted verá, y nosotros no vamos a estar para usted. ¿Qué es lo que voy a necesitar y necesitar? Yo no soy una mujer vieja y derecha ya, que yo mismo me ha sabido defender. Yo espero que usted no se arrepienta. ¿Qué es lo que no me van a preocupar por eso? Ahí hay un Dios que nos siga tratando mal, tú verás que ya no va a necesitar. Pero ahí arriba hay un Dios, y Dios todo lo ve y todo lo sabe. A mí que no me esté molestando ellos, que me dejen tranquila. Para que es lo que vienen a joder atrás de mí. A mí que no me joda nadie. Me dejen tranquila. Nomás vienen aquí a joder a uno. Hermano. Oh, hermana. Dios te bendiga. Amén. Hola, joven, Dios te bendiga. Cristo te espera. Cristo tiene cosas grandes para tu vida. Llega a Él antes que sea demasiado tarde. Gracias. Hermano, yo quiero decirte algo. Pastor, disculpe. La hermana me va a decir algo, no es algo breve. Sí, eso es. Siervo, mire. Pastor, pues espéreme lo que llamó. No. Yo voy a seguir el camino. Usted sabe que me están esperando. Tengo rato que salió. Y yo sé que estoy más que claro que la sierva está un poco desesperada. Claro, yo le encanto. Ya usted, pastor, sabe. Ahí. Usted sabe dónde encontrarme. Sí, yo sé. Ok, Cristo. Recuerda, joven, Cristo te ama. Ven, hermana, dime. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Dime, hermana, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Pero yo estaba donde mami, buscando dinero, a ver, porque tengo que pagar la casa, porque no tengo ni uno, y si no la pago hoy, me van a desalojar de allá. Y yo fui, y ella lo que estaba discutiendo, y diciendo que no la visitemos, ajá, y pila de cosas, y ajá, tú sabes cómo es ella, tratando siempre a nosotros mal. Te prestó el dinero siempre. ¿Y quién dijo? Me lo prestó desde que no tenía. Wow, yo no sé cómo la madre de nosotros, porque yo no sé cuándo que mami va a cambiar. Porque mami es una mujer que siempre tiene su dinero guardado ahí. Y yo sé que ella tiene, pero ella no me quiso enfrentar. Pero una cosa sí te digo, yo no sé tú, pero conmigo que no cuente ella en un futuro. Pero no, hermana, ¿no? Tampoco diga cosas así, hermana. Tú sabes que ella fue la que duró 9 meses con nosotros en el vientre de la barriga. ¿Entiendes? Entonces no podemos pagar mal por mal, dice la Biblia.
debemos de pagar. Si no pagan, si no hacen un mal nosotros, debemos de pagar un bien, no pagarle con la misma moneda. Pero yo tendría que tratarlo diferente y no lo hace. Eso lo entiendes tú, hermano, y lo entiendo yo. ¿Entiendes? Que tenemos conocimiento, a ti nada más te hace falta llegar a Cristo. ¿Entiendes? Pero ella no lo piensa así. Pero tú tampoco no debes de llevar un mal resentimiento por ella. Bueno, sabes que es nuestra madre. Yo no sé, como yo cuando cuente ella. No, hermana, no digas eso. Yo sé que ella algún día se va a arrepentir de tratarnos así. Pero yo, ya sé ni la voy a mirar. No, hermana, no digas eso. Mira, te voy a decir algo. Recuerda, está viendo que nosotros somos libres de albedrío en esta vida. Pero también hay que entender que ella es nuestra madre. ¿Entiendes? Ella también tiene que entender que somos sus hijos. Ya lo que dice, no, que ella ya nos crió, que soy yo. Porque no debería ser así. Wow. ¿Cuánto fue que tú necesitas? ¿Cuánto que tú necesitas? 3,000 pesos. Mira, yo a ver si te lo voy más tarde, ¿sí? Oye, pero tampoco no piense cosas malas de nuestra madre. ¿Entiendes? Quizás tú no lo entiendes ahora, pero después lo vas a entender. ¿Y cómo tú no quieres que yo piense cosas malas de mami? No. Si ella no trata mal. Pero tú sabes cómo es ella. Y debemos de comprenderla y entenderla. Algún día ella va a entender esto. Lo que pero ella no nos comprende a nosotros. Sí, pero tú sabes cómo es nuestra madre, deben entenderla. No me diga nada. Mira, yo iba con el pastor para allá, ya le dije que no voy a seguir más con él para allá para atenderte a ti. Yo pensé que era algo que hubiera pasado más. Se olvida que tiene una hija, porque conmigo que no cuente ella. Ah, pero mira, hermana, no te preocupes. Cuando yo termine de ir con el pastor, que me está esperando allá, yo voy a pasar por allá por nuestra madre y le voy a explicar el caso. Porque ella no te puede negar en algo que tú necesitas. Porque cuando viene a ver mañana, ella necesita una ayuda tuya y tú no se la das. No, es que yo no se la voy a dar. No, tú, tranquila, hermano. Yo te lo digo a ti porque sé. Tú tienes que dársela, es nuestra madre. Ella no me ayuda cuando yo lo necesite, porque yo debería de ayudarla. Tú y yo, como hoy te repito, tú la conoces, yo también. Estás tranquila. Tú la molestaste y sabías que ella a ti no te iba a apretar ese dinero, ¿no, verdad? Entonces, estás tranquila. Me va a necesitar algún día, yo no voy a estar para ella. Pero nada, está bien, manito, nos vemos ahorita. ¿Dónde tú vas? Estoy viendo a ver quién me preste ese dinero porque lo tengo que pagar hoy. Yo a ver si te lo consigo, pero yo voy a tratar también de ir allá. Pero te digo algo, no te dejes llenar tu corazón de odio por eso que ha pasado. Oye. Es que no es la primera vez que ella lo hace. No, entonces con más razón tú debes de entenderla. ¿Entiendes? Compréndela. Yo también la comprendo. Yo sé que ella no nos trata bien a nosotros. ¿Pero qué yo hago? Yo la tengo quieta. Yo nada más le oro a Dios para que Dios la cambie, Dios la transforme. ¿Entiendes? Porque eso no es ella, eso es el enemigo que está atacando sobre ella. ¿Entiendes? Está bien. Lo que tú no entiendes hoy, tú lo vas a entender mañana. ¿No? Yo sé que quizás tú no entiendes mucho esta palabra que yo estoy diciendo. Pero ven, pa, yo a ver si te consigo ese dinero. Y vos también vas a pasar por allá por ella. Ella dijo que no la visitemos. ¿Que no la visitemos? Ajá. Pero se refiere a ti también. No, pero yo... Déjame terminar con el pastor. Yo voy a llegar ya. Pero está bien, yo te voy a conseguir ese dinero para que no... Está bien. Pero no guarden más resentimiento con nuestra madre. Recuerda que nuestra madre, a pesar de todo... No creo. Eso, mi padre. Ten misericordia, Señor. Chelo. ¿Qué es lo que te sucede? Yo siento como que algo te está pasando. ¿Te sucede algo? Sí, pastor. Mire, yo le voy a decir... Pues mire, puede hablar conmigo a confianza. Sí. Yo soy su pastor. Sí, estoy aquí para ayudar, dígame. Sí, está bien. Mire, lo que pasa es que ella está pasando un percance entre la familia. Cuando nosotros veníamos ahorita, ¿se acuerda que la hermana mía me jaló para decirme algo? Que yo lo dejé hablando a usted. Amén. Y ella me estaba explicando de que... En la casa donde ella vive, tiene que buscar 3,000 pesos. Y fue donde la madre de nosotros a buscarlo prestado. Y mi madre se lo negó, pero yo sé que nuestra madre tiene dinero. Pero no entiendo por qué ella le negó ese dinero a ella. No sé, entonces, nuestra madre mayormente no nos trata bien a nosotros. Siervo, mire, a su madre yo la conozco. Su madre y yo somos vecinos, recuerdo. Sí, sí. Entonces, yo no entiendo cuál es la razón por el cual su madre se porta así con esa maleza con usted. Sí, ella entiendo, debe de entender, pastor, que ustedes son sus hijos. Entiendo, ella debe de entender de que cuando llegue el momento en el que ella se ve en cama, quienes la van a ver a ella son sus hijos. Amén, entonces, eso. Yo sé que su madre es mala con usted. Y en verdad, pero vea, varón,
mi hermana está muy, muy llena de resentimiento con ella por eso que le hizo. Entonces, Aarón, todas esas cosas, lo que está aconteciendo en su casa, ¿sabe quién le lo ocasiona? Satanás, el enemigo, el diablo, el Señor lo reprende. Entonces usted tiene que tratar de orar mucho por su madre. Sí, que su madre, usted me va a disculpar por lo que yo voy a decir, pero es lo que yo veo. Porque dice un refrán que lo que está a la vista no necesita el mejor. Sí, su madre es una mujer mala. Es una mujer de un corazón duro. Una mujer que no entiende, como que no cede. Aarón, Aarón, yo le voy a hacer la le voy a hablar de la religión. Que no le voy a hablar de cosas de eso. A su madre yo iba ya día tras día, día tras día, en el momento que estaba trabajando, predicándole el evangelio, Aarón. Y yo con ella tumbé ese circuito. Porque es una mujer, Aarón, que veo que no cambia. Una mujer que veo que no cede. Solamente vive pendiente a la maldad. Mire, Dios mío. En una ocasión, yo estaba en su casa y de un momento determinado llega la hija de ella, la casa de ella. Ella ya había repartido la comida, varón. Y usted sabe lo que ella hizo. La comida que ella había cocinado, lo echó agua para no darle a su hermano. Pastor. Eso lo vi yo con mis ojos y de ahí para acá yo me retiré. Dios mío. Pero dentro del evangelio, yo no puedo llevar en mi corazón hacia ella algo raro. No, yo lo que voy a hacer, cierto, que yo voy a tratar de hablar con su madre. Tengo mucho que no voy allá, por lo que le acabé de contar. Amén. Yo voy a tratar de caer allá, de hablar con ella, para ver, es muy difícil que cambie. No, yo voy a hablar con ella también, pastor. Muy difícil que ella cambie. En verdad, es muy difícil que ella cambie. No, pastor. Entonces su hermana fue buscando 3,000 pesos y ella se lo negó. Ella se lo negó. 3,000 pesos. Yo le dije. Cuando 3,000 pesos para ella, eso es nada. Amén. No, ya tiene dinero. Pero que yo sé. Entonces, yo sé. Yo le dije a ella que yo se lo voy a conseguir, los 3,000 pesos. Lo voy a conseguir porque es que la veo demasiado preocupada y no quiero también de que ella lleve ese resentimiento con mi madre, a pesar de todo que ella sea, de que ella así como es, pero es nuestra madre. Neto. Bien. Pastor, vea. Pues así me dan pena. No, yo voy a seguir. Pues así, varón. A mi corazón lo entristece, porque ver una madre que tiene dos hijos, varón, qué padre, la misma Biblia dice que si sus hijos tuvieran hambre, dice que le diera de comer. Le daría una serpiente, alguna piedra. Mire, pastor, yo voy a seguir orando por ella. A ver, yo sé que Dios la va a cambiar. Ojalá Dios le escuche. Vamos a llegar, usted sabe que el culto está casi comenzado. Sí, vamos. Yelva, hablamos después, ya usted sabe. Recuerde lo que le dije. Amén. Sí, dígame, señor. ¿Cómo así que usted alquiló la casa? Ay, Dios mío, no me diga eso. Y ahora, ¿por dónde yo voy? Pues yo no tengo para dónde ir. Deme un chance. Ay, Dios mío. No, señor, deme una oportunidad, por favor. Yo le voy a buscar su dinero completo. Está bien, está bien. Hablamos. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Sin tener para dónde coger. Y ese hombre dice que ya alquiló la casa. Ay, Dios mío, pero dame ya a ver con mi hermano, a ver. Vecino. ¿Y usted cómo está? Estamos bien, Dios te bendiga. Mire. Hace unos días que no lo veía usted, vecino. ¿No estaba aquí? Yo sí. Pues le dije, vecino suyo. Sí, pero que yo no lo veía usted. Que no estaba no ahí. Lo que pasa es que yo me mantengo moviendo, usted sabe, llevando la palabra del evangelio. Okay. Mire, vecina, yo eche para acá, venga, subo para acá. Dígame. Yo vine a hablar con usted algo, un tema muy delicado. Recuerde que en medio de todo, en el mundo en el que nosotros estamos, cuando nosotros somos padres, nosotros tenemos que tratar de brindarle amor a nuestros hijos. No podemos estar en una parte desinteresada. La razón por la cual estoy diciendo esto, porque cuando nosotros tenemos hijos, nosotros tratamos mal a nuestros hijos. En el día de mañana, cuando estemos tirados en cama, ellos son los que nos pueden ver. Ahora, si nosotros lo tratamos mal, téngalo por seguro,
que ellos no lo van a ver. Vecino, venga acá, ¿por qué viene esa conversación que usted trae hoy aquí a mi mire, casa? Mire, la razón por la cual yo le estoy diciendo esto, porque uno de los hijos suyos estuvo hablando conmigo y me estuvo diciendo que la hija suya, la más pequeña, está pasando por un momento difícil, la cual ella vino a su casa pidiéndole a usted que le prestara 3,000 pesos, porque a ella la van a sacar del apartamento. Más sin embargo, porque yo sé, y me disculpa que yo me meta en la vida suya, me disculpa. Más sin embargo, entendiendo y comprendiendo de que usted sabe que usted tiene dinero, usted se lo negó. Por eso yo vine a decirle esa palabra. Para que usted tenga, escúcheme, para que usted tenga bien en claro y muy pendiente de que los hijos hay que tratar de tratarlo bien. Nosotros, escúcheme, yo sé que usted los crió y yo sé que ellos tienen ese tamaño, pero usted tiene que tratar de voltear la hoja con ellos, porque cuando ellos lo necesitan a usted, usted lo único es que le da la espalda, y eso está mal de su parte. Pues mire, que usted me va a acusar con lo que yo le voy a decir. Ajá, diga. Usted no sabe con cuánto trabajo yo crié a mis hijos, y ya yo los crié a ellos y le di ese cuerpo que ellos tienen. Ya ellos tienen que defenderse ellos. Yo no puedo hacer más de lo que yo he hecho por ellos. Yo me hace demasiado trabajo para yo darle ese cuerpo que ellos tienen hoy. Mire, ¿me entiende? Yo entiendo esa parte en cuanto a lo que usted le está diciendo. Pero cuando nuestros hijos necesitan algo, nuestros hijos no van a pedirle al vecino. Nuestros hijos van a venir a donde nosotros, que somos sus padres. Vecino, ¿pero de dónde yo solo voy a buscar si no tengo un peso? No, vecino. Está bien, yo a veces tengo, pero ahora cuando ella vino, yo, oiga, por un peso me matan a mí, no me lo encuentran en los bolsillos. Un peso no tengo, vecino. Mire, yo no voy a indagar mucho sobre el asunto, porque voy a le reitero, ese no es el asunto mío. Ahora, yo como pastor y vecino suyo, y que hemos tenido una amistad, pues yo vine a decirle eso. Yo creo que... A mí que ellos no me jodan con eso, que ya yo lo que tenía que hacer lo hice, que fue criarlo a ellos y darle ese cuerpo que yo le di. ¿Usted cree, a mí que me dejen tranquila a ellos, usted que no cree, me jodan. Entonces usted cree que ya todo se acabó ahí. No, porque ellos, nada más cualquier cosa es a donde mí, que yo tengo que resolverlo. Pero dígame, pero que ya yo no puedo hacer más de lo que yo he hecho. Vecina, vecina, entiendo. Mañana, vecina, cuando llegue la bajea azul, que usted se vea en cama ya, usted lo va a necesitar a él. Y téngalo por seguro que si usted sigue caminando bajo esa trayectoria en la que usted va, mañana para usted vas a ser multado. Que hagan lo que ellos quieran, lo que Dios quiera, y que ellos hagan lo que ellos quieran, que ya yo estoy cansada, que me dejen tranquila a mí. Eso yo hablé con ese muchacho, no quiero, pero gloria a Dios. Hermano. Hola, hermano, ¿y tú? ¿Cómo estás? Que te bendiga. Ahí entre dos, amén. Siéntate, hermano. ¿Por dónde tú vas? Estaba buscándote. Dime. Tú no sabes que el hombre de la casa me dijo que me salga, que él alquiló más para adelante. ¿Y entonces qué tú vas a hacer? Nada, yo vine. ¿Pero cómo que te salga? Porque dime. Sí, porque tú sabes que yo no pagué los 3,000 pesos. Ok, dime. Entonces, yo vine a ver si tú me dejas vivir contigo. Mira, hermana, yo te voy a decir. Mira, tú vivir conmigo, eso no es nada. Pero tú sabes muy bien que eso se ve feo. ¿Entiendes? Ahí tú y yo sé, hermano, ¿qué van a decir después la gente? Y te digo algo, ahí tampoco no me cabe nada. No me cabe nada, nada, nada. Porque es una habitación muy pequeña y es muy estrecha, tú sabes. Sí, como quiera, de todos modos, se ve muy feo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Pues yo no tengo para dónde ir. Y mami no me va a querer allá. Porque si no me quiso emprestar los 3,000 pesos, menos me vas a vivir allá. Mira, te voy a decir algo, mira, estate tranquila. Que a esto se le va a buscar una solución. Yo voy a ver cómo yo te ayude, voy a ver cómo te ayude, pero tú tranquila. Porque lo que mami está haciendo hoy, un día lo vaya a pensar. Claro, yo sé que se va a arrepentir tarde o temprano. Pero como yo quiera, no, yo no guarde, tengo dónde ir, manito. Está bien, te entiendo. Pero como quiera, no le guarde el sentimiento a nuestra madre. Porque es nuestra madre. ¿Entiendes? Pero yo voy a ver lo que yo haga. Voy a ver si te ayudo para sacarte a ti de ahí. Tiene que ser rápido porque ya él me la pidió la casa. Tranquila, hermana, yo voy a ver lo que hago. Ahorita mismo voy a hacer una llamada cuando estaba esperando una recarga aquí, no me ha llegado todavía. Pero voy a ver lo que haga. Porque me da cosa verte a ti así. ¿Entiendes? Y nuestra madre no ayudarnos a nosotros. ¿Eh? Mira, eso se ve feo. Y suerte de nosotros, que no estamos comunicando esto con nadie, sino entre nosotros. Así mismo, gracias a Dios. ¿Entiendes? Pero yo voy a ver lo que haga.
Está bien. ¿Y cuándo fue que te dijo el hombre de la casa? Ahorita. Ya tú sabes. Tienes que buscar de Cristo de todo modo, hermana. Tienes que buscar de Cristo, tú ves que todo está acabando. Y nada, ¿qué te digo? Yo voy a ver lo que haga contigo. Yo voy a ver lo que haga contigo. A ver si te ayudo. Está bien, hermano. ¿Y tú, para dónde tú ibas? No, vine aquí donde una amiga, entonces te vi, entonces salí. ¿Y tú le explicaste el caso a la amiga tuya? No, le digas nada respecto a eso. No, yo no le dije nada. Oíste, hermana, porque eso es muy feo. Yo te voy a ayudar, voy a ver cómo lo hagas. ¿Entiendes? Pero si yo pudiera meterte aquí, que te metiera, porque eso es muy feo, como que eres muy estrecho. No, está bien, hermano, yo te entiendo, claro, yo sé. Bueno, yo sé que si pero, tú pudieras meterme ahí, tú me metes, pero... No, se ve feo. Mira, no te preocupes, como quiera, como que te voy a ayudar, si Dios lo permite, ¿viste? Yo a ver lo que... Está bien, dame y me pondré amiga mía, entonces. Pues está bien, cuídate por ahí, hermano. Está bien. Mi padre. Mira cómo anda mi hermana ahora. Tirada, por mami, no hacerle ese favor a ella. ¿Sabes lo que es? Padre, es misericordia, ¿sí? ¿Cuándo será que esta mata va a echar ullama, Dios mío? Tan buenas que son esas ullamas. Dame flores y flores. Bendición, mami. Dios te me bendiga, mi hijo. ¿Y tú por aquí? Mami, mira, yo vine a decirte algo. Mira, ya a tu hija, a mi hermana, la sacaron de la casa. Y como tú tienes dos habitaciones ahí, y nada más estás utilizando una, deja que mi hermana esté un tiempo ahí, por lo menos, hasta que ella pueda conseguir otra habitación. Mijo, yo no quiero ningún tormento en mi casa. Tú no ves lo bien que yo vivo en mi casa. Pero eso no es tormento. Ay, Dios, pero esa muchacha no le gusta andar de su cuerpo metiendo y para arriba y para abajo. Pero tú sabes que cuando yo digo me acosté hasta el otro día descansando tranquila en mi casa, sin ninguna zozobra. Pues yo acepté gente en mi casa. Mami, pero dime. No, si tú no la quisiste allá en tu casa, ¿por qué tengo yo que venir a aceptar aquí? Ustedes mami, son igualitos los dos. Mira, déjame decirte, tú sabes que allá... La habitación donde yo vivo es muy estrecho, ahí no cabe nada. No, pues yo no quiero gente aquí. Que busque entonces donde ella meterse, si la sacan. Mami, pero es tu hija, tú tienes que entenderla. No quiero gente en mi casa, yo vivo muy tranquila. Yo quiero gente en mi casa, yo no quiero sobre en mi casa. Mami, pero esa habitación... Yo tengo que hacer con ustedes hace mucho. De todos modos, esa habitación... Ustedes tienen que vivir aquí, Dios lo ayude a vivir, a defenderse. Déjeme tranquila a mí. Mami, pero esa habitación como quiera, está sola ahí. No, quiero gente en mi casa. A mí me gusta vivir sola. Pero ella tiene tranquila. Su cama, ella va a traer con... No, no me hables de eso a mí. No me hables de eso, que a mí me gusta estar sola en mi casa. Que si un plátano hallé, un plátano me comí. Si digo voy a acostarme a dormir, me acuesto a dormir, descanso tranquila. Mami, mira, lo que usted está haciendo muy mal. Yo. Y recuerde bien que nosotros somos sus hijos. Yo sé que ustedes son mis hijos. Pero a mí me gusta vivir sola. Está bien. A mí me gusta estar tranquila en la tranquilidad. Yo no le voy a dejar que esa muchacha venga a vivir aquí, porque lo que va a querer es llegarme a la uña. Pero que hoy por ella y mañana por usted. Usted tiene que entender esa vaina. Me gusta estar ahí. Mire, yo, oiga, le voy a decir algo. Déjeme decirle, espérese, déjeme decirle. Usted sabe muy bien, escuche bien. Yo soy su hija. Ella es su hija. Usted tiene que entender eso. Oye, usted está cogiendo un aire, a pesar de que usted sea nuestra madre, porque usted está cogiendo un aire muy fuerte, que usted no va a morir. No, yo sé que me voy a morir. ¿Usted cree que usted necesita ayuda de nosotros? Yo hice lo que yo tenía que hacer. Ah, ya usted hizo lo que tenía que hacer. Mire, ¿sabe lo que a usted le falta, mía? Convertirse a Cristo. Bueno, ya eso son otras cosas. Dígame, no va a dejar por lo menos que llegue el hermano de nosotros. No quiero gente ahora mismo aquí, no quiero gente. Mami, pero que es una habitación de batalla. ¿Tú no me entiendes? Dios mío. Que esa muchacha no oye a nadie, esa muchacha se le importa salir por esta puerta y entrar por la otra. Oye, no la otra. Pero que eso no hace. No, tú sabes lo bien que yo me acuesto en mi cama, descansar, a dormir, sin tormento ninguno. Y si lo dejo a ella vivir aquí, no va a venir a darme tormento, a que yo preocupa. Ay, pero no he llegado. Ay, ¿por qué no ha llegado? ¿Será que le pasó algo? Usted tiene problemas. No, déjame así como yo soy. Usted tiene problemas. Muy tranquila. Porque usted hay que orar mucho. No me hable de eso. Aquella habitación no tiene candado. Ay, tú sabes que esa puerta de ella está condenada. Pues, la madre por esta, como yo vivo sola, la mandé a condenar, pero yo vivía ahí sola, tranquila, con Dios, yo vivo ahí. Está bien. Me gusta vivir así, tranquila. Está bien, yo nada más venía a eso, está bien.
Yo a ver lo que haga. Pero le digo algo, lo que usted está haciendo mal. Pues yo no me los hallo ningún mal. Está bien. Yo me los hallo bien. Está ahora bien. Quieres tú venirme a ponerme a mí la cabeza. Está a, bien, está a, bien. A inventarme la mente, a que yo la traiga ahí y ella haga y deshaga de su cuenta. ¿Por qué la quieren sacar de esa casa? Por eso mismo. Porque se importa salir hoy, durar una semana por allá con las amigas. Entonces viene y dice que no tiene dinero para pagar la casa. Entonces, ¿qué busca en la calle? Está bien. No. Hoy por ella y mañana por usted, no vale. No, no hablo de eso. Déjame tranquila a mí. Déjame entrar por la casa. Pastor, Dios me le bendiga, más. Te guarde mucho. Amén, pastor. Y usted, por aquí. Estamos bien. Mire, cielo. Bien. Gloria a Dios que yo lo veo. Mire. No hace ni 20 minutos en el que yo estoy hablando con su madre. Y la de, el, su madre está en una condición que, lamentablemente, el caso, lo único que yo le digo a usted, orar. Yo sigo orando, pastor, por mi madre. Yo sé que mi madre algún día va a cambiar. A pesar, que le soy sincero, he orado demasiado por su madre. Yo estuve hablando con ella y estuve hablando lo que usted me dijo. ¿Usted se acuerda que usted estuvo hablando conmigo ayer, verdad? Sí, sí. Y estuve hablando con ella y le dije a ella de que ella debe de tratar de buscar la manera de cambiar su manera de vida con usted. Si ella lo busca, la forma de ver cómo ella se estabiliza con usted, es lamentablemente el caso. Ella piensa que ya no va a caer en la vejez. Claro. Y yo se lo dije a ella, yo le dije, mire, tenga usted muy pendiente y tenga eso muy fresquecito en su memoria. Amén. Que la vejez a usted la va a visitar. Y cuando la visite, que usted se vea en cama, porque la vejez siempre llega con algo. Sí. Claro, la vejez siempre llega que, claro, claro. Con azúcar o llega con algo, pero llega. Entonces, le dije a ella, busca la manera de ver cómo usted cambia su vida con él. Mire, claro, esa mujer lo que hizo fue que me abochornó. No, yo me imagino. Mire, pastor, eso es en vano. A ella lo que hay que hacer es orar más. Yo no me voy a cansar de orar por mi madre. Porque yo sé que algún día ella va a cambiar. Bien. Pero respecto a eso, nosotros estamos hablando, mire. No hace mucho rato que mi hermana fue donde mí y me dijo que ya la van a sacar del apartamento. Bien. Entonces ya no tiene para dónde coger. O sea, el tipo, el dueño del apartamento, le dijo que ya no la quiera, ya la sacó definitivamente. Eso porque no tiene con qué pagar. Eso es por el motivo de que ella no le consiguió los 3,000 pesos. Exactamente. Wow. Pero yo me siento un poco incómodo y yo quisiera ayudarla. Ya me dijo que si yo la puedo dejarlo, como dejarla ya, quedarse un tiempo. Y yo dije que no podía, pues eso es muy feo, pastor. Y sabes, yo soy un hombre cristiano. Cuando usted habló conmigo respecto al caso de ella, en realidad yo reuní la iglesia. Y le dije a la iglesia, miren, recuerden que nosotros como iglesia tenemos que ser uno, unificado. Unidos, sí, amén. Y recuerden que el siervo Mejía se congrega con nosotros en la iglesia. Entonces, su hermana está pasando por un caso muy delicado. Yo no le dije lo de su madre, amén, porque amén. En realidad el chisme no se puede seguir dando la cabida. No es bueno. Entonces yo hablé y le dije que ella está pasando por un momento difícil, que le están pidiendo el apartamento, que si no consigue el dinero. Entonces la iglesia se reunió conmigo. Varón, no son muchos. Pero, mira la noticia que usted me acaba de dar, que ya el dueño del apartamento rentó el apartamento. Sí. Pero ella, con lo que se pudo reunir en la iglesia, ella puede quizá buscar un lado donde en realidad no es mucho. Pero yo allá en la iglesia, nosotros pudimos reunirle, varón, 14,500 pesos. Ustedes le dicen a ella que eso es un regalo de parte de la iglesia. ¿Ustedes? No. Le dice, mire, eso es un regalo de parte de la iglesia y que se agarre de Dios. Que amén. Todo en la mano de Dios. En verdad, yo le agradezco mucho a eso. Claro, es que estamos para ayudarnos, no simplemente nada más a los cristianos, a las personas inconversas, a los impíos. Sí, yo entiendo. ¿Entiendes? Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios servicial, sí, vivo. Un Dios para todo el mundo. Amén. Y así la persona del mundo puede entender y comprender de que Dios es real. Sí. Pastor, siervo, muchas gracias, oye, pastor. Ánimo, yo sé que mi hermana va a sentir bien agradecida. Amén, amén, ánimo. Siga orando. Por yo estoy orando por mi madre, por mi hermana, vea cómo ella está y así está bien. Ah, mire, ya salió la señora. Estaba esperándole, vamos a orar ya. Pues está bien, pastor. Ok, vaya y gracias, entréguele eso yo. Está bien. Orando yo. Está bien.
La bendición, mami. Ya viene esta, dame mierda. Mami. Pero cada vez que yo vengo, usted siempre pone su cara y qué. Ah, no, ahora que viene. Porque ya el hermano tuyo vino a decirme a mí que te desaitara aquí en la casa, que te dejara. Yo no quiero gente aquí. Mami, no, pero déjame hablar con usted. Yo me tiene con usted. Alto ya a mí. Y Dios mío, ¿cuándo que usted va a cambiar ese proceder de usted? ¿Usted nunca va a cambiar? No, déjame así, tranquila. Dios mío. ¿Qué es lo que quiere ahora? Habla con usted, yo quiero. Decime qué. Que si usted puede aceptarme aquí, lo que sea, por lo menos unos días. El hermano tuyo hace rato que vino con ese mismo tema que tú traes ahora. Vino ella a decirme que ahí hay una habitación vacía, que te acepte aquí en la casa. Claro. No quiero gente aquí, no me jodas. Déjame tranquila. Mami, ¿usted cree que usted no va a necesitar a nadie? ¿Usted cree que no va a necesitar de nosotros? Pero mami, venga, yo quiero hablar con usted. Mami, pero venga, que yo quiero hablar contigo. Mira, vete de aquí. A mí no Dios me jodas. Mío. A mí no me jodas, que no te quiero aquí. Tú no quieres que no te quiero aquí en la casa. ¿Cuántas veces ya yo te lo dije que no te quiero aquí en la casa? Vétame de aquí, que no te quiero aquí, Está bien, no mami. Ni al frente te me pare. No se preocupe. No te jodes, coño. Vaya. Algún día usted se va a poner vieja. ¿O de lo que está? Así que son la familia. Le dan la espalda cuando uno más lo necesita. Pero está bien. Me va a necesitar a mí, pero ya no me va a ver nunca. Mire, pastor, ahora es que me acuerdo. No me voy a olvidar. Dígame. Mañana no voy a poder asistir al servicio. Porque el hermano mío mayor, que vive en Santiago de los Caballeros, llega, que está de cumpleaños. Mi mamá le pidió que por favor que viniera. Entonces, tenemos un compartir familiar donde mi madre se siente orgullosa del cambio que él ha dado en su vida. Porque el Roberto que él era hace un próximo. El Roberto que él era hace aproximadamente 3 años atrás, no es Roberto actual. Pero mi madre quiere hacerle esa sorpresa, quiere que hagamos ese compartir. Y como mañana es un servicio normal en la iglesia, yo le dije a ella que iba a hablar con usted. Exacto. Mire, usted sabe que conmigo no hay ningún inconveniente. No, pero yo se lo hago saber. Eso le voy a decir. Siempre y cuando. Es un momento especial. Hable conmigo a tiempo. Porque en realidad yo pensaba tener. Bendiga. ¿Cómo están? Gracias bien, a Dios. Gracias a Dios. Amén. Gracias amén. Igual. En verdad, yo quería darle a usted la parte de servicio en el área de la predicación. Pero gloria a Dios que usted habló conmigo, porque así yo puedo poner a Mejía para que Mejía dé. Sí, usted sabe. En realidad, a mí no me gusta faltar para toda la iglesia, porque un día que faltamos es como una bendición que nos falta. Amén. ¿Entiendes? Pero siempre tenemos que estar pendientes. Sí, yo entiendo y conectado, en el término cristiano, conectado con el Dios del cielo. O sea, aunque usted esté allí en aquella actividad con su madre, sus hermanos, allí predique. Amén. O sea, un momento, un rato. No, porque por lo menos mi mamá no es cristiana, pero mi mamá cada vez que hay un compartir, que tenemos una cena especial, mi mamá siempre me da la parte para que yo dé gracias a Dios por la palabra. Y ahí yo aprovecho y le hablo. Acuérdense que hay un Dios en el cielo. Amén. Que se entregó por nosotros. Un segundo después de la muerte no le esperanza para nada. Entonces, yo siempre aprovecho y le hablo sobre la grandeza del Señor. Y ese hermano suyo era muy tremendo. Mire, yo le voy a ser sincero. El hermano mío consumía crack. Era craquero. Wow. Pero ¿qué pasa? Sí, fuertemente. Él mismo decidió ir a Hogar Crea. Un centro de rehabilitación. De rehabilitación y tomó un promedio de 1 año y 8 meses allí de entrenamiento, él puso de su parte, y gracias a Dios hace 3 años, el hermano mío es alguien diferente aquí en él. Eso indica que el hombre puede cambiar tomando una decisión, porque él mismo fue que decidió ir. Hay personas, varón, que no cambian en su vida, pues nada en su vida. Hay personas con un corazón malo, un corazón que en realidad no conllevan a su vida, a darle un cambio. Varón, vamos a llegar que se lo va a hacer. Sí, y no, y para todo, y yo simplemente se lo digo, pues para que usted sepa mañana que mañana lo estaré acá. Amén. Amén, no, tranquilo, gocémonos hoy. Amén.
en el culto y todo saldrá bien conforme a la voluntad de Dios. Por lo menos usted es un hombre que tiene razonamiento. ¿Qué? No, porque es que yo tengo que ir acorde a los miembros, dándole a entender de que en todos los procesos de yo ser pastor, también soy su hermano. O sea, que hay confianza con él. Amén. Recuerde que en realidad el pastor debe ser amistoso, debe ser amigable, debe ser comprensivo con los miembros. Será Dios. Ay, dolor. Ay, Dios mío, pero qué dolor. Ay. Ah, está bien, está siervo. Bien. Es que usted no sabe. Su mamá, vaya. ¿Pero qué es lo que usted me está diciendo? Su mamá, que está grave en cama, que le dio un dolor y está grave. ¿Que está qué? Su mamá, que está en cama grave, dele rápido, que lo están esperando allá. Yo no sabía nada, mi mamá. Sí, mano. A mí me llamaba para que le dijera. Mami. Ay, mi hijo. Ay, qué bueno que viniste. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, mija, yo sí estoy mala. Ay, mija, yo quiero que tú me perdones por lo mal que te traté. Tranquila, ay, tranquila, mami, que todo va a salir mala, bien. Mija. Tú verás. Ay, mija, yo me estoy muriendo. Mija, y tu hermana, y tu hermana. Mami, yo la voy a llamar porque aprovechar que ella ya cambió el número. Ay, yo quiero que ella venga. Sí, pero déjame llamar al pastor. Ay, yo quiero que ella venga para pedirle perdón, mami. Pero te déjame llamar al pastor. Ay, ay, estoy mala. Que ella se comunique ay, con ay, estoy mala. Ay. Ay, hija, yo estoy mal. ¡Aló! Mami, tranquila. ¡Pastor! Sí, Dios le bendiga. Amén. Mire, por favor, páseme a buscar a mi hermana que está allá en la casa, me parece. Ay, sí, qué bueno. Sí, en la Casa Blanca ahí, pastor. Sí, mire, ¿usted sabe dónde usted vive? De aquí a cuatro esquinas de aquí, pastor. La Casa Blanca tiene como un garaje adelante. Casa Blanca. Ajá, exactamente. Pues está bien, pastor, se lo voy a agradecer. Muchas gracias. Ay, mi hijo, qué bueno, pastor. Está bien. Yo estoy mala. Sí, no, que mi madre está un poquito mala, pastor. Ay, Dios. Sí, está bien, ok. Mami, ya, el pastor le fue, le voy a avisar. Ella viene ahora. Ay, que venga. Tranquila, tranquila. Ay, qué dolor, mi hijo. Tranquila, mami. La misericordia, Señor. Pastor, pero una pregunta, ¿por qué después de tanto tiempo que mami quiere hablar conmigo? Sabes que en realidad nosotros como padres no entendemos ni comprendemos a veces lo que vamos a pasar en nuestra vida. Incluso yo llegué a hablar mucho con tu madre y mira lo que pasó ahora, pero tranquila. ¡Mejía! ¡Siervo! Ay, pastor, qué bueno que trajo mi hermana. Como ella está muy grave. Sí, sí, hermana, ven. Pues muchas gracias. Pasen, pasen. Mami, aquí está mi hermana. Ay, mi hija, qué bueno que viniste. Hola, ¿qué ay, quiere? Ay, hermana, mi hija. Por favor. Ay, ay, yo estoy mala, mi hija. Ah, que se mejore. Usted pensó que nunca iba a llegar a estar así. Ay, mi hija, no me digas eso. Ay, mi hijo, yo tiene que tratar. Yo te mandé a buscar para pedirte perdón, mi hija. No sé. Ay, mi hija, yo te mandé a buscar para pedirte perdón. Perdóname. Yo no la voy a perdonar a usted. Ay, mi hija. Yo no la puedo perdonar. Ay, mi hija. Yo no, quiero no ver tu huevo a la casa, mi hija. No, yo vivo muy bien, gracias a Dios, ay, donde yo estoy. Yo te necesito aquí ya en la casa, mi hija. No, pero yo no necesito estar aquí. Cielo. Ay. Te sabe que nosotros. Yo sí estoy mala. Nosotros. Yo me estoy muriendo.
Mami, tranquilícese, por favor. Ay, qué dolor, qué dolor. Mire, wow, está malo. Sierva, mire. Usted tiene que entender que nosotros, ante todo, en este mundo en el que nosotros estamos, pasamos por un sinnúmero de vicisitudes. Y nunca llegamos, nunca pensamos de que vamos a llegar al extremo de que nosotros encontramos, en que usted está. Pero lo que le voy a decir va a ser un poco fuerte. Pero usted tiene que tratar de ver cómo usted, porque yo sé que Dios la va a sanar, yo sé que usted se va a parar de él. Pero tiene que tratar de cómo ver usted cambia su estilo de vida. Porque al final de todo, nosotros como padres vamos a necesitar a nuestros hijos. Miren la condición en la que usted se encuentra en estos momentos. ¿Quiénes están aquí? Están ellos que son sus hijos. Los únicos que pueden venir ahora y hacer algo por usted. Yo que estoy acá como pastor y como vecino, pero ellos son sus hijos. Y por eso fue que yo se lo dije a usted hace 2 semanas. Yo hablé con usted y se lo dije. Y miren la condición que él se encuentra. Aileen, mira a tu hermano. Mía, pero... Yo sé y comprendo que ella te trató mal. Y en muchos momentos ella, en debe de brindarle la mano y abrirle la puerta, se la cerraba. Ella me humilló muchas veces. Sí, pero es tu madre. Mira la condición que se encuentra. Recuerda lo que te dije. Cristo pasó por un sinnúmero de vicisitudes. Y aún así, varón, Dios nos perdonó. Mira lo que pasó con Pedro. ¿Mm? Pedro vendió a su propio maestro y lo mataron. Y aún así, él perdonó a Pedro. Tú sí. Tienes que perdonar a tu madre. No. No puedo. Espero que se mejore, doña. Ven acá, ven acá. Ay, mija, yo me estoy muriendo. No, no puedo. Yo lo siento mucho por ti, hermano, porque te quiero mucho, pero yo no puedo perdonarla. Pastor, nos vemos. Ay, mija, no te vayas, mija. Yo voy a hablar con ellos, tranquilo. Ay, mija. Dije que la perdona después de todo lo que me hizo. Aileen. Dígame, pastor. Por favor, mira. Por favor, entiende. Tú tienes que comprender la condición que tu madre se encuentra. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si hubiese sido tú que te encontrara en la condición en la que ella está, tú siendo madre, ¿tú no quisieras que tus hijos te perdonen? Tal vez sí. Entonces, yo creo que es el momento de echar el enojo y echar la intriga y echar el orgullo y echar todo atrás y decir, mi madre me necesita. Mi madre en verdad necesita de mí. Y si es así, donde ella puede entender, tú no sabes si Dios le está dando una oportunidad a ella para que ella entienda y comprenda que lo que está haciendo está mal. No endurezcas tu corazón. Es verdad, pastor, usted tiene razón. Vamos a llegar a donde ella, ve. Dios mío, padre, trata con mi hermano. Ay, mi hijo, yo me estoy muriendo. Mami, tranquilo. Ay, mi hijo, yo me estoy muriendo. Madre. Ay, mi hijo, me yo espero que lo que usted me hizo no se vuelva a repetir. Yo creo que sí, que usted merece una oportunidad. Ay, mi hijo. Yo te perdono, mi hijo. Ay, mi gracias, pastor. El único que gracias puede cambiar. Por venir. Ay, mi hija, gracias por volver. Abrázanos. Ay, mi hija. Ay, mi hija, gracias. Tranquila, mami, tranquila. Ay, mi hija, yo me estoy muriendo. Vamos. Ay, yo me estoy muriendo. Yo siento este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te damos la gloria y la honra, Señor. Mira, Señor, en la condición que se encuentra, Señor Padre.
Pa. Dime, mijo. Oiga. Me falta mucho, ¿eh? No, ya yo terminé de hablar ahora mismo. El maestro me dijo que con 400 blogs se termina la casilla. Pero, ¿será que la ponen a mitad de cuerpo? No, digo en ese sentido, porque tú sabes que tu hermana tiene una cuanta madera, entonces ella la quiere después de mitad de cuerpo, ella la quiere dos mitad de blog, ella la quiere madera para arriba. Ok, sí. Mire, papi, déjeme decirle esto. Dime, ¿qué es lo que tú quieres decir? Yo sé que usted está enfocado en su proyecto, en su casa, qué sé yo, en construcciones, su trabajo, eso son cosas importantes. Todo eso cuenta. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que tratar de aprovechar el talento, la disciplina que viene de parte de Dios. Amén. Acuérdese que nosotros, los seres humanos, fuimos creados por el Señor y a cada persona Dios le dio una virtud. ¿Para qué? Para que dependa de eso, para que viva de eso. Entonces, mi deseo es, vea, yo voy a ir donde un pronto a la casa del pastor, que yo le escribí esta mañana y le dije que iba a ir para allá a decirle algo. Mi deseo es que usted coja el mismo camino que yo cogí. Porque todo esto es después, le digo, todo es pendeja. O sea, son cosas pasajeras, para que usted me entienda. Mijo, mira, yo te agradezco que tú estés al pendiente de mí en cuanto a la parte espiritual. Ajá. Pero en realidad, no quiero que te sientas mal porque tenemos una relación muy estrecha y no quiero que se marchite, no quiero que se dañe. En realidad, en estos momentos, yo no estoy en eso. ¿Sí? Yo ahora mismo lo que tengo en la mente es puesta en este solarcito para buscarle la manera a ver si a tu hermana yo la pongo en un lugar seguro. Mira, papá. Pero en realidad, yo te agradezco que tú estés al pendiente de mí, vuelvo y te reitero, conforme a la parte espiritual, sí. Pero yo no tengo tiempo para eso en estos momentos. Mira, cuando mi madre, que yo era apenas un muchacho de 13, 14 años, me decía, hijo, acércate al Señor. Yo no entendía nada de eso. Ya mi madre partió con Cristo, estaba esperando la primera resurrección. Y ahora, en la actualidad, en el presente, ahora es que yo entiendo lo que ella me decía. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres nos afanamos, los humanos nos afanamos mucho por cosas pasajeras, cuando al final dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasen. Entonces, vea, usted es un hombre enfermoso. Gracias a Dios que hasta ahora Dios le ha reservado la vida. O sea, usted está vivo y tiene salud, pero acuérdese que si usted está vivo es porque Dios le ha dado oportunidad. No, porque, yo no voy a desmayarla. Mijo, yo no quiero que tú malinterpretes. Una cosa es que yo no quiera ir a la iglesia, o sea, no quiera arrepentir. Y otra cosa es que yo no crea en Dios. O sea, yo sí creo en Dios. Ahora, que yo no quiero andar en la misma temática. Una Biblia, sí. No quiero andar bajo esta temática. Entonces, mira, yo no quiero andar bajo... La Biblia dice, papi, con el respeto que usted se merece, Santiago 2:19, que los demonios creen y tiemblan. No es motivo de creer, es motivo de acercarnos a él con un corazón contrito y humillado. Pero yo voy a llegar, papi, no le quito más tiempo. Y cuando usted, el maestro está aquí con usted, usted le dice, ¿qué dije yo, su hijo? Que quiero darle una palabra de parte del Señor. Mire, ya que usted va a pasar por ahí, por donde el pastor, yo quiero que usted me le dé un mandado a Lola. Ajá. Dígamele a Lola que se recuerde del dinero que yo le presté, que trate de pagarme. Está bien. Mi hijo, ya tú sabes, vete con Dios. Ok. Cuídate. Pero mira, muchacho, ¿y qué es lo que tú estás haciendo aquí? Tú sabes el rato que yo tengo esperándote allí en la casa, tipo, a mandarte a un mandado. Tú te desgaritas sin saber si uno te va a necesitar en la casa hacerle un mandado o qué. ¿Qué es lo que tú haces aquí? Yo te he dicho a ti que no salgas así de la calle. Que tú ves todo lo que está pasando con los muchachos en la calle, que se lo están robando para sacarle los órganos. Pero dígame, yo solamente estaba jugando aquí. Sí, mijo, pero tú no sabes si yo te necesito para un mandado o para algo. Te desgaritas a jugar para todo el mundo. Te va de media mañana. Andai. Sí, pero usted, viendo cómo está pasando, mire, la cosa. Usted podría venir a buscarme, así yo le hago su mandado. Claro que te vine a buscar, porque quiero que vaya allá para que me haga un mandado al colmado. Pero tú sales así, no le dices ni siquiera para dónde va, tiene uno que salir atrás de ti. ¿Qué es lo que tú tanto haces aquí? Yo voy a tener que hablar con tu mamá porque tú estás demasiado soportable. Uno te habla y tú no me oyes a mí.
Yo como abuela tuya no te voy a poder tener. Pero yo lo estoy escuchando a usted. Pero tú no haces lo que uno te dice. Tú lo que quieres es andar y andando media mañana. Uno te necesita para cualquier cosa. Tiene que salir atrás de ti. Porque yo no puedo así. Yo soy una mujer que ya estoy en edad y que tengo que estar tranquila. Y tengo que hablar demasiado contigo. Tú no te llevas de mí. Yo soy tu abuela. Tú tienes que llevarte de mí. Porque yo que te digo una cosa, yo sé por qué te lo digo. Sí, pero también. Usted me tiene que darle libertad, aunque sea de yo salir. Sí, pero tú sabes que yo no puedo estar todos los días atrás de ti. Tú sales así sin decirme para dónde vas ni nada. Y si te necesito una casa, tengo que salir detrás de ti para saber dónde tú estás. No, pero tampoco yo no me voy a perder porque yo sé para dónde voy. No, pues ya tú estás creciendo, pero hay que tener cuenta contigo porque tú ves cómo están pasando. Los niños se están perdiendo cada rato. Donde quiera está pasando un problema, que violan uno, que esto, que el otro. Uno tiene que estar pendiente de todo eso con ustedes. Si no, yo voy a tener que hablar con la mamá tuya para que venga y te busque. Ajá, pero yo no soy igualita a ella. Yo sé que a ti te gusta estar conmigo, pero imagínate, si tú no te llevas de mí, que soy tu abuela, ¿qué puedo yo hacer? Entregártele a tu mamá. Bueno. Vamos entonces para que me hagas el mandado. Si el espíritu... ¡Ey, siervo! Te bendiga. Amén, siervo de Dios. ¿Cómo se siente? ¿Estamos bien? ¿Y usted? Cuénteme. Bendecido. Mire, ¿ah? Usted sabe que yo le escribí esta mañana y le dije que venía para acá. Ah, sí. ¿Usted va rápido? No, yo voy de un hermano, hay que... Mire. Vamos a orar por ella ahora. Yo tuve un sueño anoche. Y por eso le escribí, porque mientras estaba leyendo la palabra esta mañana, estaba tratando de entender el sueño y no lo entendí por ninguna parte. Pero como usted, gracias al Señor, usted entiende los sueños, usted interpreta los sueños como José de Egipto, cuando Faraón tuvo un sueño, que José le dio la interpretación, a ver si usted me ayuda. Mire, patrón. La gloria de Dios. ¿Sí? Oiga qué sueño fue. Yo dije que voy saliendo de mi casa. Cuando voy saliendo, que salgo por la puerta, llega una camioneta grande, llena de mango maduro. Y me dicen, ¿usted es fulano de tal? Le digo, sí. Le dijeron a usted. Sí, tenga, ahí le mandan. Llena de mango maduro. Yo lo que no entendí, ¿por qué tanto mango para mí solo? Uh-huh. ¿Qué es eso? Eso es una bendición. A usted le entregaron una cuacua. Una camioneta llena de mango maduro. Mango maduro. Eso tiene que ser una bendición, pastor. Ahora, yo lo que no entiendo, dígame, si es una bendición, si eso es físico o espiritual. Mire, en sí, siervo, oiga. ¿Usted está orando por alguien? Por quien yo estoy orando ahora mismo, principalmente por mi papá. Porque mi papá es una persona sana, pero no es cristiana. Santo. Y mi papá tiene mucho la vista en las cosas materiales. ¡Ey! Mire, si hay, usted va a recibir una bendición. ¿Cómo así, papá? Es una bendición espiritual. ¿Será que mi papá va a llegar al evangelio? Crea por fe. Porque mire, esa es la bendición más grande ahora mismo que yo pueda recibir. Según la interpretación del sueño, ¿los mangos fueron maduros? Madurito, claro. Ah, ok. Esos mangos estaban pasando un proceso. Estaban en la mata. Después de la mata se llenaron. Después que se llenaron, entonces se maduraron. Y él, no, esto es de este joven. No es para usted. No, que... ¿Pero por qué? Porque usted lo está... Ey, que mi papá me usted lo está pidiendo. Yo le estoy clamando terrible a mi padre. Mire, no busque más nada, ni la quinta pata al gato, como dice el refrán por ahí, ni nada. Es que su padre va a llegar ahora, a los pies de Cristo. Mi papá no tiene eso, pero... Mire. Y Dios lo reveló después que viene. ¿Qué dice la Biblia? No endurezca tu corazón. Cree en Dios. Ah. Sí, eso es. Mire, pastor. ¿Quién era Pablo de Tarso? Pablo de Tarso. No, un hombre endemoniado, pastor. Y vea quién fue. Después de Cristo, el más grande. Mire, yo me alegro. En el Nuevo Testamento. Yo automáticamente me estoy alegrando por ese sueño que usted hizo. Mire, porque pastor, es una bendición. Vea, usted sabe que mi papá, mi mamá, que en paz descanse, partió con Cristo. Amén. Yo estoy en el camino de Cristo. Mire, soy que mi papá sea cristiano. ¿Por qué? Porque mi papá, usted lo ve así, pero mi papá es un hombre enfermoso de los pulmones. Okay. Le da neumonía, muchas veces se enferma de los pulmones. Sí. Y ha tenido una cuanta caída, pero gracias a Dios, mi Padre Celestial lo tiene en pie. Pero yo lo que quiero es que él llegue. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán. No, tranquilo, siervo. Dios va a hacer la obra. Por eso le dije a usted que si usted está orando por alguien. Por mi papá, principalmente. No sabía. Yo oro por mucha gente. ¿Qué tiempo usted tiene que estar? Sí, pero automáticamente uno se refiere a una persona para orar. Y mira, Señor, cambia fulanito. Mira, Señor, dámele esto, Señor. Cámbialo, límpialo. Pero que casi la mayoría en todas las oraciones, usted está orando por él. Sí.
Eso, no busque más nada. Mire, pastor, le voy a decir la verdad, yo no sé cómo usted tiene ese don para interpretar los sueños. El tiempo irá. Y de Dios hay tiempo y hay poder. Y vea, aunque no tenga eso, pero si Dios lo reveló, ¿por qué va a llegar? Chego, mírame. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que olvídese. Wow, qué noticia, pastor. ¿Era eso lo que usted quería saber? Mire, pastor. Mire, yo le voy a decir la verdad. La Biblia dice que aunque la visión tardara en llegar, no me desespere, que va a llegar. Eso es lo que yo también le voy a decir. Otro chin. No se desespere. Y así como le llegó esos mangos automáticamente, esa camioneta, si usted está esperando, así mismo iba a caer a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Amén. No se desespere. Mire, y es verdad lo que dicen, que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. No, ni tampoco los desamparados. Aleluya. Pastor, mire, nada más hay que creerle a Dios, yo me da cuenta. A Dios nada más hay que creer y mantenerse Señor, fiel. Disculpe, pero es que nosotros somos hijos de él. Mientras usted creyó en Dios, ya usted se convierte siendo hijo de Dios. Amén. Porque ya usted dejó y dijo, hombre, ya usted es un discípulo de Dios. Aleluya. Amén. Ya usted es un ministro de Dios. Ya usted va a ser, ya usted va a andar dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces usted no está haciendo cierta cosa. A usted quizá le está diciendo ya, mira, este es mi hijo amado, como el hijo de Dios. Ya nosotros estamos siendo hijos de Dios. Créalo por fe. Pablo, verás, va a llegar donde el hombre, el enfermo que me llamó a Alfredo. Ah, pues, yo voy a llegar donde la hermana Rosa, por él mismo. Vamos, pasa, vea. Mire, como quiera estamos peleando la batalla. Ese hombre quiere nada más la oración, la oración, la oración, pero no se arrepiente. Yo sé que él también va a caer. Sí, imagínese. Bien. Vamos, yo voy a... ¿Para dónde que usted va? Con la hermana Rosa ahí adelante. Pues vamos. Dios es bueno, pastor. Amén. Oh, sierva. Dios le bendiga. Dios me bendiga. ¿Y usted cómo está? Estamos bien. Sierva, dígame, ¿qué pasó? Que no fue al culto, nosotros quedamos esperándolo allá usted allá. Ay, no pude ir, tuve que salir atrás del nieto mío, que ese muchacho no me dejó ni ir para el culto. Sierva, mira, tiene que ser un poco más sabia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Mala necia con su mano la derriba. Es que tengo el nieto ahora allá y ese muchacho se me desgarita andar y tengo que andar detrás de él. Bueno, pues entonces, cuando usted... Si usted un poco, lo hace un poco más sabia, ¿sabe qué hace? ¿Eh? Usted dice, bueno, a las 7:30 es el culto. Ya a las 4, a las 3:30 tiene que ir organizándose para llegar al culto, para que no se pierda la bendición, sierva. Claro, usted sabe que yo no me quiero pedir eso. Usted sabe que yo soy muy puntual, pero ahora voy a tener que hablar con la mamá de ese niño, porque ahora ese niño, me lo trajeron a mí. Uh-huh. Y él, cuando hice de garita a jugar, yo andai, tengo yo que andar detrás de él. Y anduve la noche entera atrás de él, los hallé allá jugando, andé unos amiguitos. Uh-huh. Y pedí el culto, por eso no fui. Y yo voy a tener que hablar con los padres de él. Téngale un poco más cuidado a ese muchacho. Ahora bien, si a usted se lo entregaron, usted es la culpable de eso, de ese niño. Claro, yo soy la responsable. Por eso que tengo que salir atrás de él, porque si no sé dónde está de un pronto. Pues por eso mismo, ¿cómo usted se le pierde a ese muchacho? Dígame. Es que se va con los otros amiguitos a jugar. Usted sabe que juventud que va subiendo, imagínese. Bueno, mire, no quisiera usted saber la bendición que usted pedía. No, yo sé que eso estaba eso bueno. Claro. Eso estaba, se reprendía anoche. Mire, la hermana Franceli, que casi mente no adoraba. Bien sabe, te la veía siempre calladita y cosas. Esa fue la que el Espíritu Santo más la tocó. Amén, amén. Qué bueno que la haya tocado, que haya sentido bien la presencia de ese Señor. No, porque es una hermana sensible, sencilla y paciente. Lo que yo me refiero es que casi mente como que no, aquí entre nosotros, como que no danzaba y cosas, y eso se... Dios mío. Se fue abajo, oh, gloria a Dios. Se siente esa opción todavía, ciega. Mire, por eso que yo te le digo, yo pensaba en usted. Y yo miraba, ¿y dónde está la ciega? No, usted sabe que yo no me pido ni uno, pero tuve que pedirme esa noche, porque ¿cómo me desgarito para la iglesia? No salgo atrás de ese muchacho, como estaba pasando la cosa, que usted sabe que ahora mismo se están robando los niños, le están sacando los órganos, los ojos, la lengua, usted sabe, corazón, todo eso para venderlo. Es un peligro para uno. Pues por eso mismo, téngale un poco más cuidado, sea un poquito más sabia. Es que me enciega, mire, yo puedo estar haciendo la cena o puedo estar haciendo algo. Y cuando vengo a darme cuenta, no está ella. Mire, la Biblia dice, escuche bien, que la venida será como el ladrón en la noche. Usted está un poco descuidada, así mismo llegará la venida de Cristo. ¿Entiende? Sí. Entonces, tenga un poco más de
¿cómo le explico? Más de no, pero sea un poco más sabia. Sí, no sé si me entiendo. Yo vivo pendiente a él, que es ¿no muy aparenta? Meneado, que es muy meneado, es de un pronto se le va a uno, así uno ni cuenta. No se deje perder. Si usted sabe cuando la gente enciega a uno, ese niño es así, que enciega a uno de un pronto. Escuche, no se deje perder otra bendición como esa. No. Yo me costará tenerlo allá en la casa amarrado, que no me salga mañana cuando bueno, me ofrezca ahí de nuevo. Ya usted sabe, voy a llegar allí adelante para ver si, ¿qué es lo que usted hace aquí? No, yo estaba mirando ahí, el nieto mío que está ahí en esa casa jugando, y estaba ahí mirando para allá a ver si lo veía. ¿Usted bueno, sabe? Pues no dejarlo solo. Nos vemos, Sierva, ya usted sabe, hoy a las 7:30. Sí. Pendiente, son las 2. Dios le bendiga. Pues Dios me lo bendiga, cuídese. Yo me seguí esperando aquí, a ver, que es jugando ahí con un muchacho que está. Dime, mijo. ¿Dónde va? Tenemos el servicio temprano, mire. ¿A la iglesia? Es para decirle que esta noche, si usted va a hacer cena, que no me saque porque voy a cenar en la casa de un hermano que tiene una cena especial en su casa y me invitó. Ahora, yo no le invito porque yo sé que si yo le invito, usted no vaya. ¿Usted quiere ir? No, vamos tú, a la iglesia, sabes, tú sabes que... la iglesia, vamos por allá. Tú sabes, hijo mío, que ese no es el ambiente mío. No, a ver no, que mi mente es simplemente lo que está ocupado en trabajo. Sí, pero por también, ejemplo, mira. Pero si él me invitó a mí, usted te invita a usted, mi padre. Sí, sí, no. En cuanto a eso, yo estoy claro. Pues, bueno. Y otra cosa, mijo, que quería decir, que se me pasó decir. Mira, tú sabes que las cosas están difíciles en cuanto a la parte económica. Y en medio de eso, no te me sientas mal por lo que te voy a decir. Pero yo quiero que también tú saques un momento, así como tú sacas un momento para ir para la iglesia, así yo creo que tú saques un momento también de ayudarme a trabajar. O sea, no quiero que te sientas mal, no, porque claro, en realidad yo no quiero que la parte de tu trabajo en sí, en cuanto a la iglesia, se entorpezca, porque yo me siento orgulloso de que tú estás ahí. Entonces, más o menos, ¿cómo a qué hora tú vas a llegar a la casa? No, verá, el servicio, según el pastor le informó, hoy lo iban a empezar a las 6:30 de la tarde, a las 8:30 que se termina. Tenemos un compartir donde el hermano Carlos, vamos a durar unos cuantos minutos compartiendo, usted sabe, interactuando palabras. Si usted va a hacer cena, vuelvo y le repito, no me pusiste saque, claro. Porque si usted va a echar el vino, vamos a suponer 3 o 4 plátanos, usted la me ha echado para usted. Y así. Y es mejor que me lo diga, sí, porque vuelvo y te reitero, como en la parte económica. Sí, mire, yo no sé lo que Dios va a hacer, pero Dios va a hacer algo con usted. Es un milagro que se acerca. Tal vez usted no entiende lo que yo le diga, pero Dios tiene algo especial para usted. Míreme, no te preocupes. Que lo que Dios prometió sobre nosotros y sobre nuestra descendencia se va a cumplir. Que sea lo que Dios quiera. Puede ser que no. Yo, no ¿cómo te explico? Afanarlo mucho. Vea, usted se faja mucho y muchas veces le duele la espalda y la cosa. Yo no quiero. Pero tengo que trabajar. Sí, yo sí, no quiero. Que... ¿Cómo te mantengo? ¿Cómo mantengo a mi hermano? Sí, yo entiendo. Voy a llegar, pero mire, papá. Míreme lo que le voy a decir. Lo más importante en esta vida está la cuenta con el Señor. Al lado. Trabajo es importante, claro que sí, pero si nosotros dejamos de respirar, hay una eternidad que nos espera. De condenación o salvación. Mira, hijo. Hazme el favor. Cuando tú vengas de tu actividad, de tu mover evangélico, de tu compartir, recuerda donde yo dejo la llave, por si acaso tú encuentras la puerta cerrada. Sí, sí. ¿Oíste? Yo espero, hijo mío, que tú no me estés diciendo a mí que vas para la iglesia y que por ahí te vayas para otro lado. No. ¿Qué pasa? Que no quiero problemas. No. Pero papi, ¿cómo usted me sale vivo? Porque yo le doy gracias a Dios con los 2 hijos que me ha dado, porque está bien de que hablando, tu hermana no te, tú no me dejas ni hablar, tú tienes una condición con... Pero vete, está bien, hablamos después, mijo mío. Esto es lo que quiere, papi. Lo que yo te estoy tratando de decir, mío, que me siento orgulloso. Gracias. No, yo me siento orgulloso con el hijo que yo tengo. La gloria de Dios. Que no me da carpeta, no me da nada que sentir. Usted se siente orgulloso, se siente bien de esa parte, pero yo me voy a sentir en plenitud
cuando usted se acerque a Dios. Sigue orando, mijo. Como sigue orando. Sigue orando. Con Dios. Hágame el favor, venga acá. Dime, mijo. Siéntese. Siéntese bien. Dime. Espérate, que me duele un poco la espalda. Mire, yo quiero decirle algo. ¿Usted se siente un poco quebrantado de salud ya que sea? ¿Por qué la pregunta, mijo? Cuando yo llegué anoche, como a las 11 de la noche, llegué en modo silencio, pues usted estaba dormido, no despertando. ¿Qué sucede? Que cuando yo abro la puerta, que voy pasando por el lado de su habitación, lo oigo gimiendo, o sea, quejándose. Y no me acuesto por si sucede algo, algo más grave. Dura un promedio de 15 a 20 minutos y lo oigo quejándose. Y como no veo que sucede nada, pues me acosté. ¿Está pasando algo con usted? Mira, mijo, en realidad yo no te quiero decir, porque no quiero preocuparte. No, pero dígame, porque quiero usted que... Usted y yo somos el uno para el otro. Cuando tú estás en el Evangelio y tú estás muy empapado en lo tuyo, en sí yo no quiero que tú te desvíes en el camino donde tú estás. Ajá. Aunque yo no esté y tu anhelo es que yo llegue al Evangelio, y en realidad mis deseos en estos momentos no es entrar, no es llegar al Evangelio, porque me siento con demasiadas preocupaciones. Pero en sí, mi hijo, yo estoy enfermo. Anoche no pude respirar por vía de los pulmones. Entonces, no te lo había dicho, no te lo había comentado, pero esta no es la primera vez que sucede. Dios mío. ¿Verdad? Ya han pasado varias noches bajo ese proceso. Mire, papá. Pero no te preocupes, cógelo suave, déjame tranquilo. Mire, papá, oh, cielo. Oye, ¿usted cómo está? Dios me lo bendiga. Bendiga. Amén. Chito, ¿sí, nieto, tú? Sí, buscándolo andaba de para allí, para mí, un amiguito. No le digo que se me pierde. Vamos a salir atrás de él. Mira, niño, te voy a decir algo. Tú debes de atender, ¿usted es la abuela? Sí. Okay, debes de atender a tu abuela, porque ya tu abuela está un poco en edad. Oíste. Y no puedes dejar de que ella se desgalille, el galillo, atrás de ti buscándote. ¿Entiendes? Porque ella te quiere. Ella quiere bien para ti. ¿Entiendes? Usted debe atenderla a ella, ponerle atención a ella. Sí, pero también ella tiene que atender que yo tengo que salir. ¿Que salir para dónde? Bueno, yo no me le escapo a ella si ella no me deja salir. Ah, pero es que tú te le escapas a ella. Claro, porque ella no me deja tú salir. No puedes, ya tú estás ahí desobedeciendo a ella. Tiene que ser un niño no, obediente. No, yo le dije a ella que voy a hablar con su mamá, Cristo, porque no se lleva de lo que yo le digo. Ve para la iglesia con ella. ¿Tienes? Yo que quiere andar jugando con un amiguito. Usted no. Lleva de los otros amiguitos. ¿Cuántos años tú tienes? 13. Ya tú tienes, tú debes ya de reflexionar. Ya tú estás metiéndote en un joven ya que va creciendo. ¿Entiendes? Es eso. Lleva, póngasele duro. Claro, yo vivo que él dice que yo le peleo demasiado, pero con no, razón, porque es que se usted me le da golpe. No, yo no le doy. Entonces, usted le ella lo que quiere es el bien para ti. Entienda. Ella lo que quiere es el bien para ti. Le vivo diciendo cómo es la cosa y no hay peligro, ¿usted me entiende? Un muchacho que puede ser un príncipe, un guerrero. Yo no sé dónde que vive, que para allá anda como de su cuenta, pero aquí hay que tener cuenta porque usted sabe cómo está pasando la cosa. Amén. No, un muchacho. Yo no lo puedo dejar así. Pero como usted quiere, si usted no me deja salir. Niño, no, amigo, pero que tú tienes que llevarte de mí, de tu abuela, exacto, no lo que tú digas. Porque tú estás unos días aquí, tú no sabes cómo es esto por aquí. Como está esta delincuencia y matando muchachitos a donde quiera los hayan muerto. Atiende a tu abuela. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días serán alargados aquí en la tierra. O sea, obedécela, ella te quiere. Ella no quiere que no, a ti te pase nada. No, ella dice que yo no lo quiero, yo no lo quiero dejar salir ni nada. Yo lo que no quiero que le pase algo, ¿usted me entiende? Amén. Es mi responsabilidad, porque después aquí es que van a venirle a mí. Yo soy claro. La que voy a tener problemas, yo soy la que lo tengo aquí. Niño, no, yo voy a hablar con la mamá de él, que no lo deje venir para acá. Disculpa, prométeme que tú vas a cambiar de un adelante.
se la va a obedecer. Ella me va a salir, sí. Cuando ella te dé permiso de tu salir, entonces tú puedes salir. Bien. Y como si eso nunca viene, entonces yo tengo que escapármele a la mala. Un poquito de sobreviviente, niño, pero ahí tienes que orar fuerte, como decía. Sí, ella es tremendo, ella es tremendo. Pero dime que de hoy en adelante tú vas a cambiar. Sí, pero sí, yo cambio, sí. Sí, ella te va a dar permiso. ¿Quién cree que es por mal? Que yo hago lo que yo le digo a él, cree que es por mal. Y yo es por su bien, de él. Porque él no sabe cómo es esto, pero aquí él lo que tiene son días que llegó. ¿Qué me entiendes? Mire, Silvia, para no alegar más el tema, mire, le esperamos hoy temprano. Iglesia, ¿bien? Sí, yo voy hoy. Recuerde que la otra vez usted no fue por el motivo. Por él mismo. Ya el niño dijo que... Ya yo vengo a buscarlo, vea, vengo temprano a buscarlo porque sé que me tengo que ir ahorita. Bien, ya el niño dijo que de hoy en adelante vas a cambiar. Sí, ya cambió. Dele su tiempo de que él salga. Su tiempo, pero él tiene que esperar que ella te dé su tiempo. Puede salir un ratito, una hora, media hora. Pero ella echa ahí de la noche entera, esa me degarita de temprano y echa la noche entera para allá, para de los amiguitos y que jugar. Mire, yo entiendo que usted es un hombre enfermo de salud, que tiene complicaciones con su salud. Sí. Ahora bien, mire, usted se enfoca mucho en el área de la cosa material, pero lo eterno. Tengo que trabajar. Lo eterno. ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo te mantengo? De todas las cosas. La Biblia dice, Mateo capítulo 6, verso 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. A mí en lo particular, mi mayor preocupación es verlo a usted así, que usted parta de este mundo y que usted no entregue su vida a Cristo. Por lo menos por un lado, mi madre, aunque no está conmigo físicamente hablando, yo sé que mi madre tiene un mejor lugar. Y yo no voy a desmayar ni voy a descansar hasta que usted no confiese con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y se aparte del pecado, padre. ¿Por qué? Porque usted es un hombre enfermo y usted se pone por tiempo que usted le da problemas para respirar, papá. No, que el regalo mío mayor ahora mismo es que usted diga, hijo, me decidí por el Señor. Vuelvo y te reitero. Ahora, te voy a explicar una de las razones por el cual yo no decido acompañarte a la iglesia. Yo no decido estar en los caminos en los que tú estás. Es porque estoy muy enfocado en hacerle la casita a tu hermana, hacerle la casita a mi hija. Entonces, si me detengo, si me convierto, si acepto a Cristo en mi corazón, entonces es un tiempo que voy a tener que adaptar a mi vida cuando en mi vida no hay tiempo. Mire, papá. No tengo tiempo para sacar mire, el... Mire qué bonito sale. Salvo te dijo, yo quiero que tú me entiendas. Pero míreme a mí. Mira, yo mire, te... Déjeme decirle esta parte. Mire, papá. Habla. Salmo 37, verso 27. Sí, léelo. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Eso es lo que yo quiero. Hijo, pero... Está eso bien. Es. Sí, pero está bien, está porque bien. Mira lo que tú acabas de decir. Mire las complicaciones con las que usted se encontraba anoche. ¿Usted se imagina que esos pulmones en un momento dado dejen de funcionar? Esos son problemas de salud leve que cosita con medicamentos no, se va. Escúchame, no sabio, escúchame. Mira, mijo, por regla yo tengo que tener más conocimiento de la mire, papi, que tú. Escúchame, por mire, favor. No se me justifique, dígame que yo lo voy a escuchar. Mira, lo que tú acabas de leer, en realidad es por una persona que ande caminando en pecado. Ahora, yo te pregunto a ti. ¿Yo he matado? Está bien. ¿He robado? No, está bien. ¿Estoy haciendo lo malo? No. ¿Le fui infiel a tu madre? No. Entonces, está ¿de bien. Qué tú me estás acusando? Pero la Biblia dice... ¿Sabes? Yo ahora mismo, en estos momentos, yo me estoy sintiendo un poquito intrigado porque veo como que tú me estás haciendo una acusación. Es que la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es que todos pues, somos pecadores, papá. Sí, pero que el juicio, cada vez que yo te oigo hablando, cada vez que yo te oigo... Hay un arrepentimiento en todo ser humano, debajo del sol, lamentablemente. Hijo, yo pertenezco a Dios. Sí, pero es que usted no me entiende, papá. Pertenecer es una cosa y ser hijo es otra. Porque todo lo que a él es de Dios, Salmo 24, verso 1. De Jehová la tierra y su plenitud, todo es de Dios. Pero yo quiero que usted sea hijo, coheredero en Cristo Jesús. ¿Y qué te da a entender a ti que yo no soy hijo de Dios?
Fue como yo te acabé de explicar, mi hijo. Mi hijo, no me sofoque en cuanto a ese tema. No me lleve en un momento de desesperación y mucho más ahora como yo me encuentro de salud. Lo que yo te recomiendo, mi hijo, es que me deje tranquilo. Continúa tú en tu evangelio, que yo no me opongo, pero a mí déjame tranquilo. ¿Oíste? Yo sé que tú lo vas a traer. Toda cadena, toda maldición, toda atadura van a ser rotas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, por tu palabra. Yo voy a orar ahora. Póngale su tiempo limitado. Todo tiene su tiempo limitado. Bien, sierva, mire. Nos vemos. Dios le bendiga más. Y niño. Está bien, nos vemos ahorita en la iglesia. Llévelo para la iglesia. Sí, sí, sí. Ese va a ser un guerrero de sí. Dios. Nos voy a llevar. Amén. Vamos, niño. Va a ser un príncipe. Hola, Litaño, para irnos para la iglesia ahorita. Amén. La juventud se de ahora. Señor, yo sé cómo se está haciendo. No sé cómo se están diciendo. Señor, hay que orar fuertemente. De esta etapa. No sé, Dios. Padre, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, una palabra profética, aleluya, sobre mi padre. Que toda atadura, Dios mío, que toda confusión del diablo, en el nombre de Jesús, Dios mío. Yo sé que si tú lo tienes con vida, si tú lo tienes respirando por un propósito, Padre. Pero yo declaro en el nombre de Jesús, que toda atadura, Dios mío, toda malicia, por tu palabra, Padre, es rota. En el nombre de Jesús, Padre, abra sus ojos espirituales, Señor, Padre, que reconozca, Padre, que Él hundió en el cielo, que Él necesita acercarte a tu presencia, que Él necesita acercarse a Cristo, Dios mío. No permita que el enemigo lo siga confundiendo, Padre. Mire que él tiene problemas de salud, Padre. Pero yo sé que todo es bajo un propósito. No hay nada debajo del sol que se mueva si usted no lo permite, Padre. Por eso yo sé que este problema de salud es para usted glorificarse. Es para usted traer un peso más excelente de gloria sobre su vida. Por eso en el nombre de Jesús, Padre, tu siervo clama. Tu siervo gime, Dios mío, para que las cadenas sean rotas. Para que haya libertad sobre mi Padre, oh Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual en el cielo, debajo del cielo, en la tierra y debajo de la tierra tienen que postrarse, Dios mío. Mi Padre, esté en tu mano, Padre. Tu palabra dice que claman los justos y Jehová los oye. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, toda atadura, Dios mío, es quebrantada por tu palabra, Jehová. Glorifícate, Padre, que Él traiga buenas nuevas, que Él reconozca, Padre, tu grandeza para gloria y honra de tu nombre, papito lindo, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Mi Padre, está en tu mano, Padre, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, y amén, Padre. Yo sé que tú harás algo con mi Padre, aleluya. Dios mío, ¿por qué es lo que me está pasando? ¡Maestro! Y es que ya me queda poco tiempo de vida, Dios mío, Padre. Permita que yo me vaya ahora, Señor. Espérese, maestro, que estoy malo. Ok, está bien. Sierva. Oh, Dios me lo bendiga, dice. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno, me estaba dando un baño y vine para acá a ver si nos sentábamos un poco a leer la palabra. Ah, sí, sí, sí. ¿Para dónde va? Iba a llegar colmado, pero está bien, ya que usted llegó, me voy a quedar.
Sí, mire lo que pasa. No sé si usted se dio cuenta anoche, en el compartir del hermano Carlos. Había unos cuantos hermanos que no he podido criticar, que no sé a qué se debe, que siempre que en la iglesia o los hermanos de la iglesia vamos a hacer un compartir, van a la iglesia con el fin de comerse lo que se va a dar. Y mayormente cuando hay culto normal que no hay compartir, no se presenta. ¿Usted sabe cómo le llama la Biblia eso? La Biblia le llama malicia. Eso es malicia. Apártese de vosotros toda malicia. Colosenses capítulo 3, verso 12. Entonces, usted ve que cuando hay culto... No, anoche había mucha gente ahí. Fueron muchos hermanos. Pero es que yo quiero que usted entienda que cuando hay culto normal, hay muchos de ellos que no van. Así mismo. Sin embargo, cuando hay un compartir que se suena, va a haber un compartir después del culto en tal lugar, van. Así mismo. Y a Dios no podemos buscarlo por comida. A la iglesia no podemos ir por comida. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios aborrece eso. El pueblo de Israel, cuando Dios le daba el maná, estaban agradecidos con el Dios del cielo. Pero cuando Dios lo metía en el proceso, que ni le daba agua ni comida, estaban juzgando. Y para esto lo hizo sacar Jehová de Egipto, donde nosotros comíamos ajo y cebolla y estábamos bien alimentados. Entonces, el hombre y la mujer de Dios no se acostumbra a buscar a Dios por el pan, ni a buscar a Dios por los peces. Eso es malo. No, por la cosa material. Dios no va con eso. ¿Qué usted notó en el compartir? Dígame, ¿qué usted notó? Eso mismo, que había mucha ambición, como la más, la cosa material, como que nada más se fijaban en lo que había de comer, pues, y que échame aquí, llévame para llevarle a fulano. Y lo lindo del caso, si usted se fija bien, cuando la actividad terminó, que, o sea, que compartí este video. Y ahí había mucho de todo. Que todo el mundo comió, muchos de ellos se fueron. Sí. ¿Qué era no entender? Que fueron más por el buffet. Claro que sí. Sin embargo, yo llegué a las 11 de la noche a mi casa. ¿Y a qué hora fue el buffet? A las 9. Después del buffet, yo duré 2 horas. No, pues yo dejan su reguero, se lo dejan a uno ahí. No, que uno se fueron, todo, eso es malo. Eso es malo. Nada más le interesaba lo que había. Exactamente. No fueron a comer. Míreme, yo todo el tiempo he criticado eso. ¿Usted sabe por qué? Porque si yo voy a la iglesia, voy porque yo siento alabar y glorificar al Dios del cielo. No voy porque el hermano va a llevar algo o porque van a dar esto. No. Yo no estoy en la iglesia porque yo siento tal por otro. Yo siento porque es voluntario. Porque yo entiendo que mi alma necesita alabar al Dios que vive. Como dice el Salmo 42, verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Amén. Claro. Así sea. Así mismo es. ¿A qué hora usted llegó a su casa anoche? Ay, yo llegué tardísimo también. Yo llegué casi a las 12 de la noche. Casi a las 12. Me quedé recogiendo toda esa mesa y todos esos desperdicios que quedaron. Y cosas que todo el mundo se afuera. Eso es lo que yo le digo. Que nosotros, como cristianos, si usted se comió la masa, recoja los huesos. Ayude a los hermanos a recoger los huesos. Y yo sé que mucha gente se lo encuentra más esto que yo comento, pero eso no está bien. Así es. ¿Usted entiende? Vea, cuando yo llegué anoche, entre yo a mi casa, yo encontré al papá mío quejándose de salud, que no podía respirar. Entre yo dejé a mi papá solo en su casa, por irme a compartir con los hermanos, como dice Isaías 133, verso 1. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque yo fui a habitar, a disfrutar con los hermanos juntos y en armonía, pero muchos van por malicia. Sí. ¿Te entendió? Sí mismo. Mire, Sieva, yo tengo un salmo aquí, que en el Salmo 24, que yo quiero, si usted está disponible, que lo estudiemos, que sí, habla sobre de Jehová y la tierra en su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Habla de todo lo que hay en este mundo, que es de Dios. Entonces, mucha gente se aferra a muchas cosas, a las cosas materiales. Hay un coro que dice, aquí nadie tiene nada. Cuando Dios hizo el mundo, ¿dónde estaba tu papá? ¿Dónde estaba su papá? Cuando Dios creó todo. Tu papá no estaba, porque primero Dios creó todo, y después que Dios creó todo, fue que creó el hombre. Dando a entender que antes de que el hombre existiera, ya esto estaba. Amén. Todo esto de Dios, venga, que vamos a desarrollar eso. Amén. Venga, abre aquí. A Dios la gloria. Pastor, bendiga. Estaba hablando de la hermana Rosa allá adelante en su casa, compartiendo la palabra, y usted cuénteme cómo... Evangelizando allí. Mire, pastor,
Cuando terminé de estudiar un poco la palabra con la hermana Rosa, yo le dije que quería hablar algo con usted, que bueno que lo vea, iba para su casa. ¿Vamos a la casa o...? Sí, pero ven, déjame aprovechar. El papá mío me confesó algo, que él está careciendo, o sea, está padeciendo de los pulmones, vuelvo y lo repito. Porque anoche no podía dormir, cuando yo llegué lo escuché quejándose que no podía respirar. Y ahorita lo confronté y le dije que qué es lo que está pasando y él me confesó. En la condición que él está aún así, él dice que él es una persona sana, que no es una persona mala, que él tiene a Dios, que él es de Dios. Pastor, mire, yo después que yo terminé el diálogo con él, pastor, yo me hinqué en la cama a orar por él. Amén. Porque yo entiendo que mi papá hoy más que nunca necesita a Jesús. No, que se debe orar por él, seguir necesita orando. A Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque él se ha hecho sabio en su propia opinión. Yo le leí un versículo bíblico que dice Salmo 37, verso 27, dice, apártate del mal y haz el bien y vivirá para siempre. Entonces él dice que cuando la Biblia habla de eso, de que apártate del mal, le está hablando a aquellas personas que viven haciendo cosas malas. Sí, instantáneamente, claro. Usted está lejos de Dios, usted está en el mal. Amén, claro. Claro, sí, bueno. Sí, bueno, mira, siga... Entonces eso es lo que él no entiende, pastor. Sígale hablando. Que él quiere hacerse sabio en su propia opinión y a mí me da cosa. Que mi padre, un día establecido, parta de esta bendita tierra sin Jesús. Oiga, siga hablándole. Olvídese que no va a partir. No, pastor, yo estoy clamando fuerte al Dios del cielo. Recuerde por mi padre. El sueño que usted hizo. Yo, y siempre le estoy acordando, nunca tire la toalla, nunca deje de orar por él. Bien. Sí, pastor, yo entiendo. Le va a llegar prueba. Usted va a ver como que... Que quiere y no quiere, usted va a ver como que. Mira acá, pero ese hombre, yo lo vi el otro día en la iglesia. Sí, no ha vuelto más. No. Que había, sí, no ha vuelto más, por eso fue que lo saludé. Santo, la gente no sé. Pues bien, mírese, escuche. Usted lo va a ver en un momento, usted va a dar cuenta en un momento, lo cual usted va a decir, va a querer como tirar la toalla y decir, no, yo no voy a bregar más con él. Cuando usted vea esa negatividad en usted, yo lo estoy diciendo porque se deje tu siervo. Ataque ahí y usted verá. Sí, yo entiendo, pastor, pero... Usted verá. Yo quiero que Dios me conceda las peticiones de mi corazón, que mi padre llegue a Cristo. Va a llegar. Usted sabe, porque mi padre tiene complicaciones fuertes de salud. A usted le van a entregar la bendición. Aleluya. Mango maduro. Recuerde. Ey. Santo. Amén, pastor, yo creo eso. Nay, oiga, a usted le van a entregar los mangos maduros. Yo. Aleluya. Gracias, Jesús. Mire, pastor, yo quiero que usted, no muy tardado, pase por mi casa y hable con él. Hable con él, porque por lo menos yo sé que si usted habla con él, como usted es un pastor, y puede escucharlo a usted sabe. Porque mi madre partió con Cristo y yo quiero que también él parta con Cristo. Porque el hermano mío mayor vive lejos en la ciudad, entonces yo eso es lo único que tengo aquí. Es una orden, jefe. Yo voy allá, mire. Ahora ya hablo con él. Sí, sí. Le hablo, le explico cómo son las cosas, que si se pierde, allá es. Pero no creo que sea fe de mi no, mente me dice. Es que cree en el Señor Jesucristo. Crea en él. Y será salvo tú y tu casa. Yo creo esa palabra. Yo creo que Dios lo va a traer para todos. Pero hable con él. Démele una palabra de rompimiento. Una palabra que quebrante los huesos y los tuétanos. De lucha. ¿Estaría allí en su casa? No, no. Esta hora está trabajando. Mejor vaya mañana. Amén. Bueno, pastor, pues yo voy a llegar entonces. Ah, ¿usted va para acá? Sí, dele para allá. Siervo, pero usted como que está yendo más a la iglesia. Sí, siervo, lo que pasó fue que el pastor me estuvo contando una revelación que tuvo sobre mi vida espiritual y me dijo que en esa revelación que tuvo me vio descarriado, me vio apartado. Entonces, como ya una persona que conoce la palabra de Dios y todo eso, yo dije, bueno, yo tengo que motivarme más a buscar a Dios, orar, ayunar, silenciar. Y me ha motivado mucho a buscar a Dios y visitar la iglesia todos amén, los días. Amén. Porque sea. Yo no quiero apartarme. Y usted sabe que el mejor camino es este. Uno no se puede desviar de tu camino. Cristo viene pronto. Amén. No, porque usted sabe que el Señor tiene un propósito grande para usted. Es bueno eso que usted así. Siga yendo a la iglesia. Porque todo el que va a la iglesia es porque tiene un llamado grande del Señor. Amén, el Espíritu amén. Santo lo llamó. Y Cristo viene pronto.
Sí, no, eso se sabe, porque la Biblia dice que habrá hambre, peste, enfermedades, dolencia y todo eso, y son cosas que se están cumpliendo día tras día. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día en la calle y en el mundo, lo que está aconteciendo, son cosas que están escritas en la palabra, y la palabra de Dios no se equivoca. Es que Dios le habla por todos los sitios. El Espíritu de Santo está llamando a mucha gente a la iglesia para que vea todo lo que está pasando en el mundo y para que asistan a la iglesia. No, y tan por medio de la naturaleza, la gente tiene que ver que la naturaleza gime para que Cristo venga a la tierra. Así es, amén. Y no, y yo qué le digo, sierva, yo creo que de aquí para adelante, no para atrás. El camino correcto que usted señó. Sí, la mejor decisión que uno puede tomar es aceptar el Señor. Amén, que así sea. Porque aquí uno es joven, Dios lo guarda uno de muchas cosas, de accidentes, de una muerte horrible o cualquier cosa. Y Dios siempre le da sus bendiciones a uno. Por más cabezón que uno sea, Dios siempre bendice a uno. Es que Dios no se olvida de sus hijos. Dios Amén. Siempre llega a tiempo, está ahí siempre con sus hijos. Amén, así pues, es. Pues sí, mire, yo no le voy a quitar más tiempo. Yo voy a llegar porque me invitaron para otro culto. Y creo que voy a ministrar en esa iglesia y voy a llegar para pues predicar bien, para allá. Porque Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones, Dios bendiga Amén. Más. Y usted, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. ¿Cómo bien? Bueno, te viene y su nieto. Ah, lo dejé allí en una casa para ir para la iglesia temprano hoy. Ok, mire lo que le voy a decir. A usted hoy le toca la parte cultural. Pero usted me dice si va a llegar, si usted va a ir a de agua a la iglesia para dejarle la parte. No, yo voy, por eso le digo que fui a dejar el hijo mío allí a una vecina para llegar temprano, pues yo sé que me toca eso. Lo que yo quiero, y yo quiero haber dicho que usted me lo confirme. Sí, le dije que sí. Porque si usted no va ahí, yo pongo otra persona, ¿entiendes? Sí. Lo que pasa es que no me gusta ver que los demás hermanos se queden atrás. Me gustan que los hermanos en Cristo vayan avanzando. No, yo avanzando. Usted no sabe si usted puede ser una predicadora en los Estados Unidos, en Nueva York, en Miami. No, no, preocúpese que ya eso está resuelto. No se deje robar la bendición. No, 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 yo voy para allá. Ya me voy a preparar para llegar allá temprano. Mire, sí. Levántese en Cristo y usted verá. Agarre ese muchacho, alítelo. Ve, niño. No, ve, yo lo dejé allá donde la vecina. Cómprele algo. Si es posible, cómpralo. Digo lo que tú quieres, mira. Le dije que no me lo dejara salir de ahí porque no sé a la hora que voy a salir de la iglesia. Ah, ¿usted lo va a dejar allá? Sí, lo voy a dejar ahí. Fui a llevarlo, fue para poder ir. Usted sabe, para no tener mi mente preocupada. Si no sale, anda. No, 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 no. Tiene que tenerle cuenta. No, eso es que es un niño y no tiene mucha defensa. No, no, no. Ya tiene más niños, de ahí ella no sale, ya siempre está ahí. Estoy esperando. ¿Con Nani entonces que ya tiene ahí? Bueno, fui y lo llevé para dejarlo ahí, para estar seguro en la iglesia, estar tranquilo, también ya no tener instrumento de que yo, si salgo tarde de la iglesia, no tengo que salir atrás de que no sepa dónde esté. Bien, si usted cree que ahí él está bien, usted está con su mente tranquila para adorar y glorificar el nombre de Dios, bueno, amén, a Dios sea la gloria. Entonces ya usted sabe, sierva, no quiero que se hable más de eso. No, no, no. Mire, lo que usted quizá va a decir, porque el pastor me dice mucho esto, no es eso, es que yo quiero que usted avance. Sí, sí. No, yo le cuente conmigo que yo voy ahí. Yo no quiero que usted sea igual que más hermanos, que algunos hermanos en otras iglesias que yo he visto. Eso da vergüenza, sierva. Hermanos que tienen años y dos años ahí clavados en la misma silla, avanzan en su casa, se bañaron, se sientan, son muy bien. A su hora se sientan, pero no avanzan. ¿Entiendes? Sí, además van a sentarse y no se le ve el admiro de ponerse a leer la palabra, de predicar ni nada. Además se la iglesia siente. Yo estoy, por eso la estoy avanzando, le estoy adiestrando, disculpa la palabra, para que usted se vaya movilizando. Sí. Usted no sabe quién usted puede ser mañana. Puede ser un evangelista predicando en Estados Unidos. Diferentes países, sierva. Así es, amén, amén, que así sea. Bueno, yo me voy, sierva, ya usted sabe. Pues está bien, déjeme llegar a la casa entonces, Dios, a prepararme para ahí. Está bien, Dios nos vemos allá, bien. Dios me lo bendiga. Amén. Hay que castigarlo para que llegue. Se queda con ellos ahí. Víctor, que te bendiga. ¿Te va a salir? Amén. Sí, igual de prisa. Claro, yo vine a hablar algo contigo. ¿De qué te quería hablar? Nada, mira. Yo quiero invitarte a la iglesia si tú puedes.
Sí, acuérdate que Dios también tiene propósito contigo. Amén. Si hay este vínculo entre tú y yo, esa conexión, ese diálogo, no es casualidad, porque en Dios no es casualidad, en Dios es propósito. Sí, hermano mío, pero yo ahora mismo no puedo, quizá en otra ocasión. Pero mira, si tú puedes, el culto debe ser a las 6:30, es temprano. Si tú crees que tú puedes en la noche, tú me dices que yo te prometo, te paso a buscar, vamos a la iglesia y vuelvo y te traigo. Yo podría ir, sí, pero ahorita, que ahora mismo no puedo. No, que no es ahora. Yo te estoy diciendo para que tú me des la palabra. Acuérdate que la Biblia dice que si es sí, es sí, y si es no, es no. Ahora, si tú te comprometes conmigo y me dices, pásame a buscar, que yo voy. Pues yo le comunico al pastor que tú me diste el sí, yo te paso a buscar y nos presentamos. Pero tiene que decirme sí o no. Paul, tenemos un culto especial que yo sé que tú vas a ser bendecido. Acuérdate lo que dice la Biblia. Que es mejor estar un día en la casa de Jehová que mil fuera de él. Amén. Amén. ¿Está bien, pastor? No, yo no soy pastor. El pastor se llama Roberto. Ah, pues yo pensé que ya usted va a pasar a pastor. No. Dios sabrá lo que va a hacer conmigo. Pero acuérdate que si Dios permitió que tú te al lado mío, yo te al lado de ti, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Tú me conoces y sabes mi pasado y de dónde yo vengo. Amén. Sí, amén, yo lo conozco. Pero tú, está bien, si usted quieres, ahorita viene a la sede. Habla con tu esposa, le comunica, si ya ella de antemano sabe que vamos a estar en el templo. Y si ella quiere ir, mucho mejor. No, yo le voy a decir a ella. ¿Por qué? Porque cuando el hombre y la mujer se ponen de acuerdo y le abren paso a Jesús, no solamente la familia es bendecida, sino también el hogar. Amén. Amén, yo entiendo eso. Entonces aprovecha eso. Excúsame que te quite tiempo, pero... No, usted no me quita tiempo. Yo siempre te mando texto bíblico y te hablo y te digo del propósito. ¿Por qué? Porque si estamos en pie, si estamos vivos, no es porque somos fuertes ni porque somos poderosos. Es porque el Eterno así lo quiere. Amén. Amén. ¿Qué me dice? Sí. Sí, yo le confirmo. Venga ahorita a la sede. Entonces mira lo que vamos a hacer. Como tú tienes WhatsApp, mío, yo voy a pasar por aquí. Y a las 6:00 p.m. yo te voy a recordar. Te voy a confirmar el culto, la iglesia. Entonces, a las 6:30 que tú te listes, te paso a buscar. Ok. Y acuérdate que en el mundo no hay nada. No, yo entiendo todo eso. Okay. No, en el mundo no hay nada, pero... Pero imagínense que el mundo siempre te tiene a uno y lo tiene ahí. Un texto bíblico, primera de Juan 2:17, que lo leí esta mañana, dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te quito más tiempo, dale para allá entonces. Está bien, sí, que tengo que llegar. Quiero que te goce conmigo hoy. Está bien. Dale para allá. Cuídese. Yo sé, Carlos, que va a llegar. Yo sé que sí. Oh Dios, Padre, tú eres bueno, Señor mío, Padre, ya yo no encuentro qué hacer, Padre, para que, Dios mío, mi papá llegue a Cristo, Padre, trata con él, Dios mío, en nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, no permita que se pierda, Padre, tú sabes que él está enfermo, Señor, pero yo te pido que trate con mi padre, Dios mío, yo clamo a ti, para que tú trate con su corazón, para que tú trate con su persona, Padre, para que tú trate con su pensamiento. En el nombre de Jesús, Padre, yo tengo la fe y la esperanza de que tarde o temprano Él me va a confesar que quiera a Cristo. Dios, amado, Padre. Oh, Dios mío, Padre, pero tú eres bueno. Tú eres santo, tú eres verdadero, tú eres justo, tú eres fiel. Trata con mi papá, Señor. Busca la Biblia, que me voy para el culto ya. Oh, Paulino. Dios te bendiga. Pastor, Dios te guarde. ¿Cómo está todo? ¿Para dónde va? Oye, aquí hace una diligencia aquí de uno de los clientes. Paulino. Dígame, pastor. Dios a ti te está llamando, ¿no sabes? Escúchate, Dios a ti te está llamando. Mira, tu hijo me dijo que hablara contigo. Pastor, ¿qué? Mire. No endurezca tu corazón, no, Paulino. Espérese, déjeme decir. En verdad. En verdad, Dios me ha estado haciendo el llamado desde hace mucho tiempo, a través de mi hijo. He tenido un sinnúmero de experiencias en las que me han conllevado a pensar y darle la siguiente respuesta a lo que usted está hablando.
yo he venido pensando en que nosotros los seres humanos, para acertar a Dios, tienen que pasar un sinnúmero de vicisitudes y pasar por el fuego. Pero en medio de ese proceso yo he entendido y he comprendido que yo necesito a Dios en mi corazón. Que yo necesito darle un espacio a Dios en mi vida. Y yo no sé a qué se debe esto, pastor. Porque yo he venido pensando esto desde unos días para acá. Porque en sí, dentro de mí, de mi conocimiento, dentro de mi corazón, no había ese sentido. No había ese mover. Entonces, yo estoy sintiendo esa adrenalina, es la palabra, ¿verdad? Como de buscar a Dios, como de acercarme al Señor. Entiendo. Mire qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que usted tiene un hijo que está orando por usted. No quiere que usted se salga. Creo que. Audiencia, él quiere que usted se salga. Creo que esa es la respuesta correcta. Quiere que usted se pierda. Sí, ¿entiendes? Porque él vivía en no que vivía, aún. Vive todavía. Encima de mi papi. ¿Entiendes? Arrepiéntete, papi. Busca de Dios, papi. E incluso, hace unos días atrás. Mire, él tenía. Déjeme decir. Dígame, porque ya usted me está. Me está gustando. Pues, sí, santo. Sí, no, porque. Desde ahora ya están preparando todas. ¿Cómo le explico? Allá en el cielo. Están preparando algo. Sí, para... están preparando la trompeta y todo para la fiesta. Continúe. Mire, Paulino, hace unos días atrás, yo estoy trabajando, puliendo una pared. Y él se me acerca y me dice: papi, voy para una actividad. Y después de que pase esa actividad, yo voy a participar en una cena de los amigos, incluso me invita. Si tú quieres algo, mijo, tú sabes que yo lo puedo, que esto, ok, bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasa cuando? Y también me dice, papi, no me saques cena, porque para allá voy a cenar. Cuando llega la hora, me acuesto, él me dice al otro día, dice, papi, ¿qué pasa que te escuché quejándote en tu cama, como aficiando? Yo le confesé que tengo problemas en los pulmones. Y él me dice, papi, tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que tratar de acercarte a Dios. Y yo negándome. Y yo diciéndole que no, que yo no estoy en eso. Y desde ese día para adelante, cuando yo arranqué para el trabajo, eso se ha sembrado en mi corazón. Busca, busca, busca. Acerca, eso es acerca. Dios. Eso es Dios tratando con usted a través de él. Y he tenido más experiencia. Mire, si usted se imaginara la calamidad que ha estado pasando, los procesos que ha estado pasando para que usted llegue. Mire, usted le diera la mitad de la vida a él y la mitad de a Dios. Sí, yo le voy a entregar la vida mía, la voy a entregar yo a usted entera. Y mire, ahora mismo, ¿para dónde usted va? Yo voy para el culto. Mire, pues, como yo sé que mi hijo se congrega allá, yo sé que en este momento él se está bañando. Cuando yo llegue allá, yo le voy a dar la noticia. Mijo, prepárate, que hoy me voy yo contigo para la iglesia. Mire, y le voy a decir algo. Él, a través del tiempo, le va a decir algo. Todavía no es nada lo que usted... Todavía no sabe nada. Lo bueno es que yo voy a aceptar a Dios y que Dios va a hacer conmigo lo que sea. Déjeme hacer esta diligencia. Está bien, nos vemos allá. Oh, calla, madre. Mi alma tiene que alabarte, Jesús. Mijo, bendición, papi. Te bendiga mucho. ¿Para dónde tú vas, mijo? Mire, déjeme decirle, yo voy para la iglesia. No sé a la hora que se vaya a terminar el culto, porque viene un predicador especial, una persona a ministrar. Y tú sabes que esa persona que viene de lejos se toma su tiempo ministrando. Yo lo que quiero es que usted entienda que si llego a las 10:30, porque voy a tener un servicio. Y hablamos, papi, yo sé que usted está... No, tranquilo, tranquilo. Escucha esto. Pasa algo. Pasa algo, pero no malo, sino bueno. Mira, tú recuerdas que tú siempre estabas encima de mí, predicándome el evangelio, hablándome del evangelio, sí. Y yo rebotando. Ah, ¿qué pasa? Y en medio de eso, yo he tenido un sinnúmero de experiencias, la cual... Tú estás oculto, o sea, tú no sabes. En una ocasión estaba yo trabajando, tú sabes que yo trabajo, sí. Trabajo pesado. Y cuando estoy moviendo las tablas, tirándolas de un lugar a otro, ya que el maestro me dijo que la moviera, se me entra un dolor acá en la espalda. Wow. Tremendo. Una malicia. Digo yo, ¡buah! Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Pero en medio de eso le digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Será esto un aviso?
Cuando se termina de trabajar, que ya vengo para la casa, me encuentro con un joven aproximadamente de 17 años. Ese joven me da la misma palabra que tú me dices. Pero en este caso, el joven me dice, acércate a Cristo antes que sea tarde. Wow. Yo me entristecí. Mira, papá, alguna vez Dios envía ángeles en forma humana. Me entristecí en realidad porque cuando está pasando este tipo de evento, tú me llegas al pensamiento. Digo, pero mi hijo me ha hablado de esto. ¿Por qué tanta coincidencia? Nada. Cuando recuérdate que te dije que iba a ir a visitar a Pedro, concerniente al trabajo que íbamos hablando, me encuentro con el pastor. ¿Con el pastor mío? Claro, con tu pastor. ¿Y qué le dijo? Me dice él que busque de Dios. O sea, es como una persistencia, persistiendo. Pero desde hace unos días atrás, yo iba sembrando en mi corazón como que yo quiero acercarme a Dios. Wow. O sea, te digo, mi hijo, que me voy a llevar de ti. Voy a tratar de sacar tiempo de mi trabajo y dedicárselo a Dios antes que sea demasiado tarde. Dios no es coincidencia. Ahora, no creas que voy a venir a los pies de Cristo por un dolor. No, no. No, no, no. Esto lo estoy haciendo porque lo siento en mi corazón. Papi, hace unos días, yo tuve un sueño donde yo iba saliendo ahí y llegó una camioneta llena de mango maduro que me decía, te mandaron esto. En el mundo espiritual, la fruta madura que se le entrega a una persona son bendiciones de parte del Señor. Amén. Y espiritualmente hablando, la bendición era usted. Mi hijo. Padre, gracias. La mejor decisión. Usted verá. Gracias, que mi hijo, porque diferente. Yo sé que estoy llegando. ¿Qué va a hacer ahora? No, yo me voy a bañar. Si ah, tú... pues báñese. Sí. Sí, yo lo espero, yo lo espero. Que me voy contigo, no te vayas. Está bien, está bien. Señor, gracias. Tuya, Padre, gracias.